Bueno, buenas tardes tardes para para todos. todos. Buenas tardes para todos. Pues Bueno, estamos teniendo tenemos aquí aquí un un tema tema técnico, técnico, pero pero mientras mientras tanto tanto lo lo vamos vamos resolviendo resolviendo mientras mientras iniciamos. iniciamos. Pues Pues qué qué bueno bueno tenerlos tenerlos hoy hoy a a todos todos acá. acá. Es un momento de socialización de una experiencia que tuvimos muy recientemente en la universidad, liderada por muchos de ustedes que están acá. O sea, la participación realmente activa y el éxito del evento fue gracias a todas las personas que están presentes. Pues, y nos complace mucho desde este Laboratorio para la Innovación y el Aprendizaje ser una ventana a esa experiencia que ustedes tuvieron muy positiva. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es un conversatorio de esa experiencia. Queremos compartir cómo fueron las percepciones, tanto desde el lado de los estudiantes, de los profesores asumiendo nuevos roles distintos a los que usualmente tenemos aquí en la universidad, y de ese aprendizaje, quizá los que no fueron tan activos en esa participación por cualquier circunstancia, pues también puedan nutrirse para futuras experiencias. Quienes no nos habían visitado antes, quisiera también saber un poco si nos conocían, que somos el Laboratorio para la Innovación y el Aprendizaje, quiénes es primera vez que vienen. Perfecto, pues entonces les contamos, estamos en un espacio que existe hace 7 años largos en la universidad y cuyo propósito es fomentar la innovación educativa, sobre todo trabajando de la mano de los docentes en la construcción de proyectos que les permitan hacer dinámicas de clase mucho más activas, mucho más innovadoras. Antes, digamos, estábamos muy enfocados en la innovación con tecnología y ahora hemos ampliado ese horizonte a innovación pedagógica desde la metodología, desde la pedagogía. Entonces, pues muy rico que los estudiantes también empiecen a ocupar este espacio que es de ustedes también. Este evento entonces lo denominamos Socialización de Aprendizaje sobre la Participación en IPBES, que es la Plataforma Internacional sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la ONU. Hoy nos acompañan en esta, digamos, lado de la mesa, aunque todos tenemos ese mismo lugar, como decía al comienzo, el decano de la Escuela de Ciencias, Luciano Ángel. Nos acompaña Nicolás Pinel también desde la Escuela de Ciencias. Y ustedes, por supuesto, como decía, pues parte supremamente activa de lo que fue este proceso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y por qué se preguntarán primero? ¿Por qué estamos con micrófono si no estamos amplificando por ningún lado? La idea es que nosotros hagamos memoria de todos estos eventos, que ustedes luego puedan ir a nuestra página de Proyecto 50, www.dafit.edu.co/proyecto50, y consulten la memoria de lo que fue hoy este evento, que ustedes, por supuesto, lo puedan compartir con otros que no pudieron asistir. Esa es la idea. Entonces, por eso es la razón del micrófono. De tal manera que cuando quieran hacer una pregunta, una intervención, nos hacen señitas y yo voy y les paso el micrófono para que todo esto nos quede registrado. ¿Listo? Vamos a tener algo más a modo de conversatorio. Tenemos unas preguntas que quisiéramos que fueran como el detonante de esa conversación, y la palabra está abierta en todo momento para todas las personas, pues, que quieran hacer esas respectivas intervenciones. Vamos a hacerlo como en 4 dimensiones específicamente que consideramos con la conversación preliminar importantes. La primera es dar un contexto general de lo que fue IPBES, esta sexta versión. Luego quisiéramos referirnos al tema del voluntariado estudiantil, cómo jugó esa, digamos, parte activa y participativa de los estudiantes un rol importante en este evento. Queremos hablar del rol de los profesores, que un poco lo suscribimos desde la ciencia y la diplomacia, es decir, que esas dos facetas que jugaron los profesores en este evento, qué significado tuvieron para el éxito del proyecto como tal. Y finalmente hablar de los aprendizajes institucionales, qué quedó para la universidad después también de haber vivido una experiencia tan enriquecida desde tantos lados. Entonces, pues sin más preámbulos, le damos inicio y la palabra, por supuesto, a Nicolás Pinel, quien nos va a contar un poco sobre aspectos muy generales de lo que fue este evento. Pues hablar un poco, Nicolás, de lo que fue IPBES, que nos cuentes qué es eso de IPBES, cuáles fueron los objetivos particulares de IPBES, es decir, de esta sexta versión, las conclusiones a las que se llegaron, pues, más relevantes, y por qué es importante IPBES. Bueno, yo creo que lo primero es atender una pregunta que hay en el fondo. Para los que no sabemos nada, ¿qué se entiende por biodiversidad y qué es servicios de justicia? Bueno, ya llegaremos allá. Espérate, espero pueda cubrirlo en lo que voy a contar. Yo creo que, al menos para los que no estuvieron participando directamente en el IPBES, sí vale la pena aclarar, pues, todos los conceptos, porque ya los que estuvimos allá 6 días quedamos saturados de. Fueron 9. No sé, yo me fui para Cartagena, según Luciano, después de eso. Pero es la plataforma intergubernamental
de política pública y ciencia en biodiversidad y servicios ecosistémicos. El IPBES 6, el 6 es solamente un evento, pero IPBES como tal es una plataforma. Y quizás si hay, para aquellos que han estado siguiendo el tema de cambio climático, esto es como equivalente al IPCC, que es el panel o la plataforma intergubernamental en cambio climático. Pero este nace entonces de, en el 2012, todos los países de miembros de, la, de las Naciones Unidas dicen necesitamos algo equivalente para asesorarnos en temas de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Noten que servicios ecosistémicos aparecen en el nombre de la plataforma, aunque dentro del discurso de IPBES ya no se habla de servicios ecosistémicos, sino de contribuciones de la naturaleza a los humanos, porque tratan de ser un poco más general y también algo menos comercial. No solamente, no podemos ver biodiversidad como algo que está prestando servicios que son cuantificables y monetizables, sino que son contribuciones a todo el bienestar humano, no todos ellos traducibles a términos monetarios. Entonces, una pequeña reseña ahí de eventos y factores determinantes del IPBES. Es una entidad independiente, pero está asociada a las Naciones Unidas, está administrada por el Programa del Ambiente de las Naciones Unidas, el UNEP, pero está coordinado por cuatro de los programas de las Naciones Unidas, el de la UNESCO, el de la alimentación y la agricultura y el de desarrollo. Entonces son los cuatro cuerpos dentro de las Naciones Unidas que coordinan y guían toda la plataforma. No obstante, es independiente, pues se supone que es un cuerpo académico, un cuerpo de evaluación objetiva acerca de lo que es el conocimiento sobre la biodiversidad. Al momento son 129 países, nació con 93, pero ya viene creciendo a medida que toma más importancia dentro de las decisiones internacionales. Está basado en Alemania, en Bonn, pero ya empieza a diversificarse, empieza a alcanzar otros países. La base sigue siendo en Bonn, pero las plenarias empiezan a tener un aspecto mucho más internacional. Ha habido 6 plenarias, la sexta es de donde sale el IPBES 6, que fue la que ocurrió aquí en Medellín. 3 de las anteriores han ocurrido en Alemania también, siempre en la base de la plataforma, y 2 de ellas en otros países, en Turquía, la IPBES 2, y en Malasia, la IPBES 4. La del año entrante ya quedó decidido que va a ser en París, y creo que de ahí ya. No, esa fue 2016. Bueno, entonces el objetivo del IPBES es fortalecer los cuerpos rectores de política internacional sobre biodiversidad. Entonces, trata de proporcionar herramientas para la interacción entre ciencia y la toma de decisiones o política pública. Se encarga de sintetizar, revisar, evaluar y asesorar los tomadores de decisiones en cuanto a temas de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Algo particular acerca del IPBES es que no es solamente un ente académico. Lo que trata, y una de las críticas que se le ha hecho al IPBES es que es demasiado académico, pero el IPBES de por sí trata de incorporar conocimiento que no se genera solamente a partir de las universidades y de estudios científicos, sino que valora también el conocimiento que se genera desde las comunidades locales, desde las comunidades indígenas, que son las que interactúan más directamente con las contribuciones que proporciona la biodiversidad al bienestar humano. Desde ahí que trata de integrar todos los agentes participantes dentro de temas que tengan que ver con la biodiversidad, tanto gobiernos como academia, organizaciones no gubernamentales, organizaciones científicas y las culturas indígenas y locales. Es una fuente de información
actualizada, una de información validada, tanto para los tomadores de decisiones de cada uno de los gobiernos miembros, pero también sirve como una fuente de asesoría científica para los acuerdos multilaterales sobre el ambiente, o como lo llaman en inglés, Multilateral Environmental Agreements, MEAs, como lo son la Convención en Biodiversidad, en Diversidad Biológica, la Convención en el Tráfico de Especies Amenazadas, la Convención sobre Humedales, la Convención en contra de la lucha o en la lucha contra la desertificación y otros acuerdos ambientales internacionales. Entonces, a pesar de el IPBES no ser una fuente de política como tal, porque no trata de establecer políticas públicas, no trata de hacer que los gobiernos se comprometan a tomar acciones, sí sirve como la fuente de información científica para cuando se llega al momento de negociar ya los compromisos internacionales en estos otros acuerdos multilaterales. Entonces, porque ya ha tomado ese papel de influencia dentro de las políticas públicas, como lo vamos a conversar ahora en cuanto al todo el proceso que se vivió dentro de esta plenaria sexta, tiene un aspecto mucho más político de lo que uno esperaría de un cuerpo solamente asesor. Bueno, ese, claro que sí. Adicionalmente a lo que estaba comentando Nicolás con esos acuerdos ambientales multilaterales, hay otras agendas que no sé si vamos a llegar ahí, por ejemplo a Sendai o a las acuerdas del pacto del acuerdo de París, que son tener una relación directa también con los temas de biodiversidad, servicios, ecosistemas y el clima. Entonces también hay una búsqueda de una alineación entre lo que hace el IPBES e incluso una alineación desde las fechas y los compromisos que se adquieren en estas otras negociaciones o procesos diplomáticos multilaterales. Entonces, era solamente para complementar que esto va también de la mano con otros acuerdos y de hecho va a cruzar la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque hay una serie de objetivos que tienen una relación directa con los temas que directamente cumple el IPBES, o sea, el 13, 14, 15 y el objetivo 17 también, que son las alianzas para el cumplimiento de los objetivos. Bueno, hay otros... bueno, esto es parte de la delegación colombiana de la plenaria 6 del IPBES. Digo parte porque fue el último día y ya varios habían tenido que partir a otras obligaciones, pero ahí vemos, ¿cuántos hay ahí? Cinco de nosotros. Entonces, la delegación nacional de cualquier país va a la cabeza de un negociador internacional. El negociador internacional, vamos a ver ahora, en los productos del IPBES, se encarga de asegurar que los intereses nacionales están bien representados dentro de las conclusiones que se derivan del IPBES. Ahora, es muy importante, aunque más adelante vamos a llegar a esto, es importante aclarar que hay dos niveles de productos IPBES. Uno es la evaluación científica, que son documentos. De 800 páginas. Y eso es. No, este es el resumen. El documento es este. Estos son 872 páginas de resumen de información científica acerca de uno de los temas que se estaban evaluando para esta plenaria, la plenaria sexta. Pero ese como tal no se toca, o sea, ese no se negocia, ese es información que los autores que han sido elegidos como expertos sobre los temas que se están evaluando
determinan es el estado del arte acerca del tema. Y puede tener cerca de 3.000 referencias científicas, cada, no solamente científicas, sino también referencias a conocimiento tradicional, referencias a conocimiento local, que tiene que ver con el tema tratado. Ese es intocable. A ese se le hace revisión científica antes de llegar a la plenaria, pero ese no, no se negocia. Ese es como el estado del conocimiento. Lo que se negocia por parte de las delegaciones, espérate, ¿dónde está este? Es la segunda dimensión de los productos, que tiene que ver con un resumen que se les entrega a los tomadores de decisiones. Entonces, lo que las delegaciones nacionales negocian es que el lenguaje que queda plasmado dentro de estos documentos sea acorde a lo que cada una de las políticas ambientales y nacionales considera como adecuado para poderlo integrar dentro de sus políticas, o que no haya términos que sean determinantes dentro de cada una de las legislaciones nacionales y que no, entonces, por ende, no puedan ser aceptados como legítimos estos productos. Entonces, ese es el proceso de negociación. Como les estaba diciendo Nicolás al comienzo, existen estos 128 países, 129 países que son miembros. Entonces, una delegación son los representantes oficiales del gobierno de cada uno de los países que son miembros. Entonces, esas delegaciones son, por lo menos tienen que estar constituidas por una persona. Es la persona que es delegada por el gobierno nacional para hablar de estos términos y que está en la autorización del gobierno del país a emitir los conceptos para ser representado dentro del documento que se negocia. Esta, como les decía, hay delegaciones de una persona. Las personas que estaban en el registro se dieron cuenta que hubo algunos de los países que, aunque son miembros, no fueron con sus delegaciones. Otras delegaciones que son dos, y la delegación de Colombia de este año eran 37 personas. Eso es un número exageradamente grande. Desconocemos cuál es el país que pueda tener la segunda delegación más grande. Quizás alguna de las personas que estaban en el registro nos puede decir, pero lo que yo estimo es que el segundo país no llegaba ni a la mitad en el tamaño de la delegación. Obviamente nosotros teníamos la ventaja por ser locales. ¿Quién es la persona que toma? O sea, normalmente la representación de un país en el exterior, en estamentos internacionales o multilaterales, está en vocería de la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores de un país. En Colombia, esto es, bueno, en la Cancillería existe una división que se llama la División de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales, y esa es la división que se dedica a hacer muchas cosas, entre ellas a tener todos los tecnicismos y todo lo que se supone asegurarse que tenemos una posición informada de país que no va a ir en contravía de los intereses del Estado ni los intereses de los ciudadanos, y que tiene en cuenta, o sea, las posiciones de los diferentes grupos de interés. En el caso de Colombia, entonces nosotros, el jefe de la delegación era oficialmente, o es oficialmente, el ministro de Medio Ambiente, que no recuerdo el nombre, de Ambiente y Desarrollo, no, el nombre del ministerio. Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Correcto, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la persona que estaba encargada es Ana María, que fue ¿cuál era el nombre oficial? La jefe alterna de delegación, que fue Ana María Hernández, quien es la persona que es la negociadora internacional del Instituto von Humboldt y actuó como vocera de delegación, es decir, la persona de más alto nivel en ese grupo. A ella le reportábamos oficialmente como representantes del gobierno 36 personas. Y digo como representantes del gobierno porque, así nosotros seamos de universidades, nuestro rol era como representantes, al ser representantes de la delegación, éramos representantes del gobierno de Colombia. Nosotros, 7 profesores, seguramente Nicolás ahorita va a hablar un poquito de la constitución del grupo, fuimos elegidos 7 profesores de AFIT. Luciano es el representante oficial, Luciano Ángel es el decano de la Escuela de Ciencias y es el representante oficial de la universidad, que hace parte del Comité Nacional de IPES desde el año 2017.
y la universidad sugirió unos nombres para, o postuló algunos nombres y se eligieron dentro de la, hacer parte de la delegación, 7 de los profesores de diferentes escuelas, pero no habían, éramos, el resto de las personas eran representantes del gobierno, del Ministerio de Ambiente, de Cancillería, de Parques Naturales, de corporaciones regionales. Entonces, eso es un poquito, pero ahorita si quieren hablamos con las preguntas que tengan de la delegación que pueden. Sí, yo entiendo que esto es una plataforma para yo todavía sigo sin entender qué son los servicios ecosistémicos, la biodiversidad y por qué es tan importante. Pues porque hablan las cosas muy entendibles, pero todavía no sé qué es lo tan importante que los seres como nosotros no entendemos. ¿Qué es eso? ¿Qué es tan importante que tantas personas tan importantes van a negociar? Bueno, entonces, ¿quieres intentar? Bueno, Olga, pues creo que en cuanto a los servicios ecosistémicos, es un avance en reconocer, ¿cierto? Desde una perspectiva que anteriormente se consideraba solo la biodiversidad, pues es. Quiere decir la gran riqueza natural que tiene nuestro planeta, ¿sí? Pero no se consideraba como los intercambios, o sea, no se ponía el foco allí en los intercambios que el hombre obtiene de la naturaleza, todos los servicios ecosistémicos. Entonces ya se le da a esos aportes de la naturaleza que son fundamentales. Muchas de las conclusiones de estos expertos internacionales se construyeron el documento científico, técnico, base para llegar al documento posterior que va hacia los tomadores de decisiones. Hacen, por ejemplo, advertencias muy alarmantes sobre los riesgos que tiene para el planeta seguir como vamos, ¿cierto? Entonces, me parece que el concepto de servicios ecosistémicos, ¿cierto? El agua, el aire, el alimento, el sustento, el soporte que da el suelo, por ejemplo, para que sea la base para la producción, o también para la absorción de detritos, de contaminantes. En fin, todos esos servicios que presta la naturaleza, a lo que me parece que es un avance, como en ese pragmatismo con que el hombre se plantea y dice, bueno, empecemos a reconocer eso que recibimos de la naturaleza y la manera como hemos venido impactando. Realmente es preocupante que el hombre ya con el avance técnico que tiene actualmente puede llegar a destruir este bello planeta. Entonces, como bueno, pongámonos aquí como conscientes de lo que esto implica en términos de nuestro bienestar y nuestro desarrollo. Eso viene el concepto, por ejemplo, va a hablar de sostenibilidad de la cumbre en Brundtland, creo que fue en el 91, donde se empezó a considerar todos los aportes que recibe la naturaleza. Ahora, respecto a este panel intergubernamental, ya ahora se habla de gobernanza ambiental. Todo lo que Nicolás mencionaba, un montón de instituciones que se encarga, por ejemplo, la meta de desarrollo sostenible, la meta Saichi, un montón de propósitos que de alguna manera habían fragmentado como toda esa iniciativa mundial en torno a lo que es pensar nuestro desarrollo sostenible, ya se está pensando en gobernanza ambiental, ¿cierto? En todas las instituciones, para que impacten los tomadores de decisiones y podamos hacer mucho más conscientes esos servicios ecosistémicos y cómo trabajamos con ellos. Entonces, no sé si eso te aclara, servicios ecosistémicos prácticamente es todo lo que recibimos de la naturaleza, lo mencionaba ahora, dentro de los libros, el espíritu, pero lo que se discutió, ya son los aportes que el hombre recibe de la naturaleza, o sea, ya un concepto que se tiende a de servicios ecosistémicos. Y pues me parece que es una base poner el foco allí. Las decisiones que se tomaron a partir de las negociaciones hechas durante los assessments van a ser parte del plan de gobierno del próximo presidente del país y los próximos antes de la, pues, del cumplimiento de la terminación de la agenda 2030.
yo pensaría que esa es una pregunta muy válida. Yo creo que esa es una pregunta muy válida y que creo que puede abrir la puerta a toda la discusión de realmente cuál es el impacto del IPES. Entonces, si quieres, esperemos a que los que no estuvieron como parte del IPES escuchen cuáles fueron esas decisiones y ahí pasamos a discutir esa pregunta específicamente y otros puntos relacionados con eso, porque sí es la pregunta fundamental que todos nos estamos haciendo realmente, ¿para qué trajimos tanta gente o para qué se vino tanta gente para Medellín a estar en un salón durante 9 días a oscuras discutiendo sobre esto si no va a tener un impacto tangible? Entonces, si quieres, ahorita le abrimos la puerta a todo eso. Yo quiero ahí aclarar un par de cosas o complementar la respuesta que dio Luis. Sí tenemos que aceptar que no hay un consenso sobre qué se define como biodiversidad. Acercamientos intuitivos, acercamientos que pueden dar definiciones conceptuales acerca de diversidad como un número de especies, un número de organismos de distintas categorías o distintas funciones dentro de un ecosistema, pero una definición rigurosa no está todavía aceptada, en parte porque la biodiversidad, pues el mismo concepto de especie, que es lo que nos dice entonces dónde empiezan a contar categorías, no es totalmente aceptado, pero lo que sí se entiende es que todos esos distintos organismos que habitan los distintos ecosistemas que habitan nuestro planeta contribuyen al desempeño y al desarrollo de culturas humanas. Y cada uno de ellos tiene un potencial que en la gran mayoría de los casos permanece inexplorado y que al desaparecer nos roba oportunidades de una interacción más amigable y de aprendizaje a partir de esos ecosistemas que estamos destruyendo. Entonces, es demostrado que los ecosistemas y muchas especies naturales contribuyen al bienestar humano, pero también es demostrado que ignoramos muchas de aquellas contribuciones que podrían llegar a ser, y entonces se considera como valioso su preservación desde un punto de vista muy materialista, muy, muy pragmático, precisamente porque perdemos oportunidades al destruirlas. Pero hay otra línea de pensamiento que dice cada una de esas especies también tiene un derecho moral, un derecho intrínseco de existencia, entonces su preservación es casi que también un deber de los humanos al ser la fuerza destructora o la fuerza detrás de su desaparición. Entonces son como dos vertientes que van a fundamentar el hecho que los países de las Naciones Unidas estén negociando cómo proteger la biodiversidad. Seguimos. Bueno, hablando de la delegación, éramos, como dice María Alejandra, 37 personas, la gran mayoría de ellas delegados del gobierno, de las instituciones relacionadas al sistema ambiental colombiano, parques, los institutos de investigación y la rama ambiental de la Cancillería. Y desde el punto de vista académico, éramos Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible también. Y desde el punto de vista académico, éramos nosotros 7 de esta universidad como delegados como apoyo técnico-científico de la delegación. Había apoyo técnico por parte de la Universidad Javeriana, aunque no formalmente como miembros de la delegación. O sea que en esta ocasión la Universidad de AFID fue la única universidad que contribuyó miembros oficiales dentro de la delegación. Pero como dice María Alejandra, una vez estamos dentro de la delegación, no importa si somos miembros de AFID o miembros del Ministerio, somos miembros de la Delegación de Colombia y somos representantes del gobierno colombiano. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso.
Entonces, volviendo pues a la historia del IPES, el IPES nace en 2012, en el 2013 la primera plenaria establece las negociaciones para la formulación de un primer plan de trabajo que se activa en el 2014, y este plan de trabajo 2014-2018 tiene cuatro objetivos o objetivos en cuatro áreas generales, que es fundamentar la capacidad y apoyar el desarrollo de conocimientos sobre biodiversidad, realizar evaluaciones regionales y globales, realizar evaluaciones temáticas y desarrollar estrategias para la comunicación y la evaluación de estos contenidos para con el fin de hacerlos accionables, es decir, hacer que estos productos que se generan del IPES realmente tengan un impacto y lleguen a quienes se van a beneficiar de estos productos o se deberían beneficiar de estos productos. ¿Dónde está esto? Si alcanzan a ver ahí, hay dos ítems dentro de los objetivos generales del plan de trabajo del IPES que hablan de evaluaciones. Evaluaciones, nuevamente, como el IPES se supone es una plataforma de asesoría científica, debe realizar la evaluación del conocimiento. Del conocimiento. Contenido en todas las instituciones científicas, las comunidades locales y otros entes generadores de conocimiento, y ha generado esto, o se ha planteado estos dos objetivos, de la realización de evaluaciones regionales y globales del estado de la biodiversidad. Entonces, uno de los temas que se discutió en esta plenaria sexta eran las evaluaciones regionales que hacían parte de este primer plan de trabajo, que ya estaban desarrolladas y se estaban negociando los resúmenes para los tomadores de decisiones. Entonces, había evaluaciones regionales para cada una de las regiones políticas de las Naciones Unidas, de las Américas, de África, de Europa y Asia Pacífico. Y hay también, y han desarrollado, evaluaciones temáticas en temas que se ven como de prioridad en cuanto a la preservación y la conservación de biodiversidad y contribuciones de la naturaleza a los humanos. La primera evaluación que se completó fue acerca de los polinizadores, que se discutió, se negoció su resumen a los tomadores de decisiones en el 2016. En esta ocasión, en la plenaria 6, se estaba discutiendo la evaluación sobre la degradación de tierras. Estas evaluaciones son desarrolladas por un panel de expertos en las temáticas, lideradas por expertos que a su vez tienen la capacidad de seleccionar o invitar otros expertos sobre los temas específicos, para resumir, para revisar y evaluar toda la información disponible acerca de cada una de esas temáticas. De pronto ahorita en la constitución administrativa del IPES podemos hablar más acerca de cuál es el panel multidisciplinario de expertos, o lo que llamaban el MEP, y cómo este se relaciona con las distintas evaluaciones. Dentro del plan de trabajo hay otras evaluaciones aún pendientes. Entonces, en esta sesión, en esta plenaria sexta, se aprobó que se iniciaran las evaluaciones sobre el uso sostenible y conservación de la biodiversidad para iniciar este año. O sea, es una evaluación que ya tiene que iniciar su proceso de selección de expertos y de cronograma de trabajo, y para el 2019 que inicie una evaluación sobre el impacto de especies extranjeras. No, pero había otro término, invasoras y algo, foráneas e invasoras, que debe iniciar en el 2019 con todo el proceso de selección de expertos y su cronograma de trabajo. Esto para completar entonces el primer plan de trabajo. Durante esta sesión, de la sexta sesión, también se iniciaron las conversaciones acerca del segundo plan de trabajo, para ser aprobado en la plenaria en París, y que eso daría pues direccionamiento por los próximos 4 años de cuáles son los temas prioritarios a explorar durante ese segundo periodo. ¿Quieres que hablemos directamente de las evaluaciones? Sí,
o tomamos preguntas. Yo creo que es un buen momento para abrir preguntas frente a esta dimensión inicial que queríamos abordar, y es en relación con conceptualizar un poco qué es IPBES, qué es el trato en esa sexta versión. Entonces, pues, para todos los presentes, el micrófono está abierto. Si tienen alguna inquietud, alguna aclaración también, por supuesto. Yo fui uno de los estudiantes voluntarios que participó dentro del IPBES. Me pareció una experiencia muy enriquecedora. De pronto luego se hablará más sobre esa experiencia. Pero mi pregunta va direccionada a lo siguiente. Durante el tiempo en el que se desarrolló el evento, surgió el escándalo del derrame de petróleo en Santander. Yo no sé, pues, porque no estuve pues pendiente de las evaluaciones tanto como lo hicieron los delegados de Colombia. Quisiera saber si se tocó el tema, porque realmente pues es algo que nos, pues, a todos nos afectó en alguna forma, ya sea por los medios o de alguna forma, pero realmente fue muy sorprendente cuando todos nos dimos cuenta de eso. Ese, pues, que como complementar un poquito la dinámica del IPBES, son miles de científicos a nivel mundial, casi que de forma gratuita, que pues, dan su trabajo, su conocimiento a una red que se conforma en este panel, ¿sí? Entonces, básicamente, eso permite que coordinadores a nivel regional, las regiones que mencionó Nicolás, ¿cierto?, construyan un documento técnico. Ese documento técnico, luego, cuando se va al evento IPBES, es presentado ante representantes de gobierno. Y luego pasa ese filtro de discusiones que ya son más como de diplomático. Es una discusión más en términos de, bueno, y es política, porque pasa hacia los tomadores de decisiones. Entonces, básicamente, que allí no se discutían temas actuales. Por ejemplo, si hubo otro Catrina, no se discutían temas actuales. Tampoco eran específicos. Era el compendio, el Zoom, de un montón de información recolectada con muchas fuentes de bases de datos, de estudios, ¿cierto?, que estaba de soporte a algo que debía pasar, luego un filtro de un documento de 800 y pico, por ejemplo, en el caso del informe sobre la degradación de la tierra, ¿sí? Ese documento grandísimo luego pasaba a un documento de 20 y pico páginas, ya con directrices muy específicas que orientaban a los tomadores de decisiones. ¿Quién es un tomador de decisión? Entonces es un ministro de medio ambiente o seguramente un ministro de desarrollo económico. También tiene que ver porque los desarrollos económicos tienen impacto en el ambiente. O sea, para todos los tomadores de decisiones, si pensamos en Colombia, son los tomadores de decisiones que van desde el orden ministerial o desde el presidente hasta los que manejan una corporación regional, hasta los alcaldes, los gobernadores, o sea, hacia allá se iba todo el trabajo final. Entonces, como para reiterar o ratificar, Alex, hay muchos expertos a nivel mundial, incluso de Colombia, el documento lo construyeron, fue uno de los casos en los que hubo unas evaluaciones nacionales. Colombia hizo una evaluación nacional, entonces muchas instituciones, muchos centros de investigación y universidades trabajaron en ese documento que luego fue compendiado, conciliado, ¿cierto?, por acción de la Cancillería y del Ministerio de Medio Ambiente, y fue presentado hacia como una propuesta, y allí salieron directrices hacia la mesa, hacia el grupo, el equipo negociador de Colombia, ¿cierto?, qué posiciones defendía, qué cosas admitía y qué no. Entonces, allí no se discutieron, lo de Santander no se discutió, por ejemplo. No, ni tuvimos siquiera tiempo para escuchar eso.
Yo ahí quería, pues la respuesta corta es no se discutió, ¿ya? Y, sí, la respuesta corta es no. Y tiene que ver con algo, es que la agenda no está dada por las personas que estén ahí ni por los eventos políticos o ambientales que se den de manera simultánea. La agenda está dada por el documento científico que ya viene y se ha trabajado con anterioridad. Entonces, por ejemplo, para el próximo año, tal y como lo comentaba Nicolás, ya hay una priorización de uso sostenible, conservación de biodiversidad, especies invasoras. Eso va a ser en los siguientes años. Entonces, para el siguiente año ya también va a haber una agenda dada que está priorizada por el equipo técnico. Entonces, puede haber un tsunami que igual no se va a discutir allí porque no hace parte de la agenda, y la agenda no es flexible en el sentido de, ah, no, discutamos otra cosa. No, no, porque sí hay discusión abierta, pero con base en documento técnico. Con base en el documento técnico que ya existe. O sea, la discusión está abierta con base en lo que ya existe, no en lo que esté pasando de manera simultánea. Yo tengo preguntas de... Bueno, para alguien medianamente inteligente o interesado en la temática, como mi mamá, por ejemplo, quiero hacer varias preguntas. Entonces, la primera, ¿qué es lo que tanto negocian? Basados en un documento técnico que es científico, ¿no? Primero. Segundo, suponiendo que no están de acuerdo, que es un documento técnico científico, ¿no? Con una evidencia tan formal como cualquiera del área del conocimiento, alguien que yo conozca, ¿cómo se resuelven esas potenciales diferencias? Y tercero, ustedes, porque estuvieron allá de conclusiones y cosas que yo no entiendo. Entonces, ¿qué concluyen? ¿Concluyen una normativa, una reglamentación o unas políticas generales desde la organización madre para todos los países? Yo creo que si esto es un espacio de aprendizaje, corresponde que los medianamente inteligentes logremos ganar esa solvencia mínima para poder llevar el conocimiento que ustedes trajeron a los otros seres humanos de la comunidad. Esas son mis tres preguntas concretas. No, yo lo que pasa es que soy Alejandro Gómez del área de información y prensa de acá de la universidad. Valoro mucho pues la que la universidad esté presente en este encuentro haya estado, pero me pregunto dónde están los otros investigadores del país. ¿Por qué fueron seleccionados como representantes académicos, investigadores de AFIT? ¿Dónde están los otros? Porque ¿cómo se dio esa selección? ¿Cómo fue la participación? ¿De pronto es un evento que no está muy socializado? ¿O cómo se construye este documento, esa participación a partir de una sola universidad? ¿Qué es lo que está haciendo AFIT para estar ahí? Responde la segunda. Vale, perfecto. ¿Por qué a mí me pusieron aquí a dar la palabra? Persona de aquí, ¿qué se define? ¿Qué es lo que tanto negocio era lo primero? Sí, la definición y la negociación que se hace ya es a partir de un documento donde hay un poco de personas y llevan trabajando 3 o 4 años. O sea, ya la negociación que se lleva ya es sobre un documento estructurado, sobre un documento que previamente fue entregado a todo el mundo, sobre un documento ya completamente estudiado. Y lo que se van a hacer, lo que se negocia, son los acuerdos hasta dónde está cada país en disposición de aceptar lo que hay en ese documento o no aceptar en ese documento. Para mí fue sorprendente, o sea, yo no había estado, y te cuento que como yo fui, yo creo que el único ciudadano de a pie que había allá era yo. Y yo creo que el otro ciudadano de a pie que está aquí soy yo, porque primero estoy fascinado con la presentación que hizo el compañero y volví a aprender otro poco de cosas. Entonces yo realmente allá, yo todo el tiempo me estaba preguntando eso, qué era lo que ellos estaban negociando, y lo que estaban negociando era eso. Para mí era sorprendente que estuvieran negociando incluso, y se demoraban hasta 15, 20 minutos para negociar una palabra. Si era una palabra o era la otra, si era conflicto o si era discusión o si era pelea, por decir cualquier palabra, pero también había términos, si era árido, seco, sin agua, para ponerlo en términos. Para mí era sorprendente ver el desarrollo de una actividad de esa.
pero para mí era mucho más sorprendente después de media hora y hacer la discusión y salía otro con otro argumento y llegaban a que era otra vez el mismo párrafo y yo preguntaba a mis adentros, pero todos estos con tantos títulos, con tanto tiempo que vienen desde tan lejos, toda esta discusión y volvieron otra vez al mismo párrafo. Y yo en ocasiones decía, y perdóneme la expresión, qué mamera toda esta discusión. Entonces eso es básicamente lo que se discute allá. Y las mismas preguntas que tenía tu mamá eran las que yo tuve allá durante 9 días. Lamentablemente no pude ir el último día porque ya teníamos proyectos donde si no iba y desarrollaba se me aplicaban ya unas pólizas. Y entonces dije, ya no puedo sacrificar más. ¿Te queda la respuesta como a lo que se había y lo que se tenía? Entonces, si alguien quiere apoyar el proceso. Como decía, cuando uno escribe un documento y lo firma, yo quiero saber si los gobiernos le dicen a los científicos, ¿sí o no? Si los gobiernos le dicen a los científicos para 2018 voy a estudiar este tema, ustedes reúnen a toda esta capacidad instalada, hagan un documento, todos ponen nombre y apellido en el documento. Pues es difícil de comprender, inclusive para mí, qué es lo que se acuerda, o sea, cuál es la naturaleza de la discrepancia en ese escenario. ¿Por qué? Pues la naturaleza científica es una naturaleza que nos lleva a un consenso y más cuando somos coautores del mismo documento. Entonces, sí quisiera un poquito más de elaboración en esa respuesta. Te doy la palabra a las clases y luego. Yo creo que ahí sí es muy importante que aclaremos que lo que se está negociando no es el contenido científico. Ese no se toca. Y en repetidas ocasiones algún gobierno trataba de introducir algo que dentro de su política nacional ya ha tomado como esto es un ideal y salía la objeción de eso no está soportado por la evidencia que está en el documento técnico de esa evaluación. Entonces eso se eliminaba de la conversación. Entonces lo que no estaba ya documentado dentro de los 873 páginas no podía entrar a ser considerado como un elemento nuevo. O sea, no se podía incluir, no se podía incluir información y tampoco se podía eliminar información que ya estaba dentro del resumen y que estaba bien sustentada, pero que a un gobierno no le gustaba. Entonces no es una cuestión de negociar lo factual. Pero si hay dos temas. Uno, no todos los elementos científicos están claros. Todavía hay áreas en las que hay incertidumbre. Y esas áreas de incertidumbre se convierten en temas políticos. Porque hasta que no haya información concreta de un lado o de otro, los gobiernos pueden decidir, todavía no nos vamos a adherir a esa posición o a esta otra, porque tenemos otras políticas dentro de nuestra legislación que pueden entrar en conflicto y que nos pueden meter en problemas nacionales. Y lo otro es, hay momentos en los que la negociación ni siquiera es como para decir queremos suavizar esto, sino queremos hacer, y esto es pues como una muestra de muy buena voluntad de las delegaciones, queremos hacer que lo que está saliendo de aquí y a lo que le estamos gastando tanto tiempo, cuando lo llevemos a nuestros ministros de Ambiente, a nuestros ministros de Economía, a nuestros ministros de Estado, nos digan, ah, listo, vamos a implementarlo. Pero entonces para eso tienen que asegurarse que no hay conflictos ideológicos que no tocan lo científico, pero con palabras detonantes pueden estar en contra de lo que los gobiernos ya quieren o han determinado como prioridades. Entonces es más una negociación de hacer que las cosas tengan un efecto, tengan un impacto cuando se lleven a sus legislaciones nacionales. Ya te paso el micrófono. Yo creo que hay un elemento que es importante y es que lo que busca esta negociación o uno de los, digamos, productos de esta negociación es justamente generar un documento que permita establecer una, digamos, acercar
a los científicos y expertos y los tomadores de decisión. ¿Sí? El informe técnico puede tener una información muy relevante, ¿sí?, que por supuesto, digamos, es muy importante y ha de ser tenido en cuenta, pero que no necesariamente es entendida por las personas que no son científicos ni expertos en las áreas en que se están, digamos, en las que se está trabajando, ¿cierto? Segundo, son unos documentos de 800.000 páginas que ningún ministro ni ningún funcionario se va a tomar el trabajo de leer y mucho menos de entender, si es que tiene la capacidad de hacerlo, porque son asuntos, digamos, muy puntuales, muy técnicos y que requieren, digamos, una orientación particular para ser interpretados. ¿Sí? Entonces, esa labor de acercamiento es la que hay que mediar. Entonces, ¿qué logra un documento de esa naturaleza, el que es negocio? Primero, estar al acceso de los tomadores de decisión, respetando el contenido científico original, ¿cierto? Y segundo, también adaptarlo, como dice Nicolás, ¿cierto?, a un lenguaje y a unos términos que no riñan con las expectativas de los distintos países que lo están negociando. Si hay algo que es bien valioso, es que las decisiones que se toman allí son, digamos, a lo que se llega al texto final, es un texto consensuado. Es decir, allí no hay, levantemos la mano, ¿cierto?, somos 30 contra 20, entonces gana. Entonces ponemos lo que dijeron 30. No. Si no se logra un consenso, hay que seguir hasta las 12 de la noche, o hasta las 2 de la mañana, o hasta la hora en que nos logremos poner de acuerdo. Porque tampoco es renunciable no ponerse de acuerdo respecto a algo. Bueno, lo que yo iba a decir, un poquito lo mismo que decía Nicolás, que lo que se discute no es la parte científica, pero para darte un ejemplo de qué se discute, yo recuerdo que fue como 20 minutos quien estaba conmigo ese día, que se estaba discutiendo si era aplanamiento de los corales o, y no me acuerdo el otro término, o blanqueamiento de los corales. Eso se puede tomar 20 minutos, porque entonces unos dicen, no, aplanamiento es un concepto que en el inglés sí transmite lo que le está pasando al coral, pero en español blanqueamiento transmite más el mismo significado. Entonces pueden ser 20 minutos en los que realmente no se está discutiendo nada científico, sino que unos quieren aplanamiento, otros quieren blanqueamiento y se está viendo si la palabra es adecuada para que quede en el documento final. Entonces ese es un ejemplo de lo que se negocia, ese tipo de cosas se negocian. Y se pueden demorar, pues, yo creo que 20 minutos es poquito, a veces hubo argumentos de 40 minutos. Por ejemplo, muy al final hubo una discusión acerca de algunos países quieren introducir dentro de los documentos, un poco como decía Nicolás, quieren introducir conceptos que los benefician a ellos de cierta forma. Entonces, por ejemplo, el concepto de la madre tierra. Entonces, se entra a discutir si algún país propone, no, yo quiero que esto quede, no sé qué, a la luz de, no sé qué, de la madre tierra. Y entonces otros países se oponen y dicen, no, es que la madre tierra no es un concepto que en nuestro país culturalmente se acoja. Entonces, esa es otra discusión que puede durar otra media hora. ¿Por qué? Porque un país quiere que incluyan la palabra, la expresión madre tierra, y otro no está de acuerdo a su visión, pues, de país. Sí. Entonces, eso es lo que se negocia. ¿Cómo va a quedar? ¿Y por qué? Estos documentos no son compromisorios. O sea, creo que alguno de ustedes preguntó, bueno, ¿esto va para una ley? ¿Va para...? No, no son compromisorios, pero dan lineamientos de política. Entonces, si yo como país logro introducir algo que me favorece a mí como país más adelante, yo voy a poder soportar cualquier implementación que se haga en mi país con base en este documento que es científico. ¿Por qué? Porque introduje términos que van a ayudar a soportar mi argumento. Entonces, si bien no compromete a los países a seguir el ABC de lo que diga el documento, sí les da lineamientos de política para implementar acciones en su país. Entonces, de ahí que hay esa como tira y afloje, no en lo científico, sino en la parte política de qué va a ir ahí que luego a mí me sirva en mi país para hacer cosas. Entonces, lo de la madre tierra es un ejemplo muy sencillo, pero dura también 15 minutos de discusión, si madre tierra debe ir o no, por ejemplo. Pero,
Sí, muy, muy cortico. Incluso yo viví la experiencia y pues yo también preguntaba qué es lo que están negociando. Ahí no había ninguna negociación. Ahí estaban, no estaban negociando nada de ciencia ni el resultado de la ciencia. Era como en un párrafo presentaban ese resultado de ciencia. Para mí era muy novedoso que cada que aparecía la palabra conflicto, Colombia tenía que alzar la mano. Y yo decía, un momento, pero si es que hay conflicto, pues la palabra conflicto. Colombia no permitía que la palabra conflicto estuviera en el texto, porque nosotros estamos viviendo en este momento un proceso donde la palabra conflicto implica un poco cosas y puede ser utilizada para muchas cosas. Entonces ahí entendí yo qué era lo que estaban negociando, era el párrafo, la presentación del párrafo de los resultados. Bueno, y creo que hay otro elemento que tampoco podemos escapar y es los científicos, por científicos que sean, son humanos. Y al pasar de 870 páginas a hacer recomendaciones en 30 páginas, se colan ideologías, se colan preconcepciones que también encuentran en este foro una capa más de revisión por pares o por agentes interesados. Entonces sí hubo ocasión en la que algo que aparecía como una recomendación dentro del resumen para tomadores de decisiones estaba quizás un poco ampliado sobre lo que estaba soportado realmente por evidencia, y que a los gobiernos llamar la atención sobre esto no me parece que deba ser así, se vuelve a la revisión de la evidencia científica y se dice, bueno, tienes razón, entonces lo bajamos a este nivel porque es lo que está soportado. Entonces nosotros no podemos, por más científicos que seamos, no podemos ignorar que también tenemos tendencias políticas y que a veces se nos pasan nuestros propios filtros. Y esa negociación en esta plataforma es como el sitio adecuado que han encontrado los países para decir, tengamos la conversación, para que realmente el valor de la ciencia, el valor de la política pública pueda maximizarse. Tratar de responder la pregunta de Alejandro y Luciano, y Alejandro, si quieren, me complementan. Una cosita adicional del punto anterior. Aquí los temas, ¿cómo? Ah, bueno, no, pero espérate, el puntico anterior y luego retomo la pregunta. El tema también, o sea, el tema del lenguaje, la simplificación del lenguaje, la universalización del lenguaje para evitar que se creen resistencias de un documento científico o que tenga cierto sesgo. Para que pueda avanzar mucho más rápido. Es más simple y más universal, es decir, es que tenga consideraciones, que no tenga limitaciones de índole de lo cultural, de lo social o de intereses económicos, es lo que se trata de hacer, o sea, tratando de buscar la efectividad. Es una negociación para la efectividad de la comunicación del documento, pues más o menos. La pregunta de Alejandro tenía varios elementos, era dónde estaban los otros científicos de Colombia y cómo se seleccionaban, o sea, dónde estaba la voz de las otras universidades. La voz de las universidades, a ver, por ejemplo, nosotros en ese momento ya se abrieron el llamado a la invitación internacional a la comunidad científica para que se empiecen a hacer comentarios sobre los textos que los autores científicos se les comisionaron y vienen trabajando por mucho tiempo. Entonces, esos textos, o sea, el texto de 800 y pico de palabras es un texto que ya pasó por las manos de otros científicos que tuvieron la oportunidad de comentar sobre él. Entonces, estos textos, o sea, la participación de la comunidad científica y de tener diferentes posturas, no solamente desde las ciencias básicas, sino la economía, ciencias sociales, también se le abre espacio. Entonces, las universidades colombianas, los científicos colombianos han venido participando, la Venus. De hecho, Luis Antonio, ahorita me corriges, Luis Antonio, por ejemplo, había participado en documentos que se utilizaban para justificar la posición o para establecer la posición que tenía Colombia en ciertos temas, incluso antes de que se definiera que nosotros íbamos a estar dentro de la delegación oficial. Entonces, la comunidad científica y los institutos de investigación, el Instituto Sinchi, el Instituto Humboldt, toman insumos de diferentes universidades, estaba Colciencias, también hacía parte de la delegación. Entonces, las universidades han venido trabajando en la posición de Colombia, en los diagnósticos, en la posición de los científicos y en establecimiento de las realidades de Colombia. Entonces, la presencia de las otras universidades está clara.
que no estaban dentro del equipo. Este equipo, la Delegación Nacional, es un equipo de negociación. Nosotros nos enteramos que éramos parte del equipo de la Delegación de Colombia el jueves antes del sábado que empezara. O sea, nosotros menos de, sí, creo que fue a 40, menos de 30 y pico de horas tuvimos, sí, 36 horas. Con anterioridad nos enteramos que nosotros íbamos a ser parte del equipo de negociación. Entonces, las otras universidades, el rol de nosotros ahí era participar de las negociaciones, más no que se estuvieran excluyendo a otras universidades. El proceso de selección, yo lo desconozco, quizás Luciano pueda tener. Nosotros, cuando la universidad presentó los nominados a un equipo, pues de institucional que decidió a quiénes nominarían, no se sabía cuántos se iban a seleccionar. Nosotros pensábamos que se iba a seleccionar una persona de AFIT y fue una sorpresa cuando llegó un listado de 7 personas convocadas para ser parte de la delegación, lo que supuso hacer unos arreglos muy grandes. Igualmente pasó con los estudiantes, ellos también tuvieron esa, quizás ellos tuvieron unos días de más. Para nosotros sí fue una sorpresa muy grande cuando nos citaron a la reunión. Nosotros no sabíamos ni dimensionábamos que el rol que estábamos teniendo era haber sido seleccionados para ser negociadores por parte de la Delegación de Colombia. Bueno, yo quisiera comentar algo más en relación con tu pregunta, y es, primero, yo creo que aparte de las personas que AFID estuvieron en el evento, también había un soporte científico desde ahí, algunas de las instituciones que participaron, particularmente desde el Instituto Alexander von Humboldt. Sí, allí estaba siempre de respaldo Brigitte, estaba Ana María Hernández, sí, también las personas del Ministerio de Parques, etcétera. Pues son personas que conocen la temática y que realmente pues tienen también elementos para aportar a la discusión, ¿sí? Pero digamos, sí es un asunto muy notable el por qué AFIT está allí y no hay otras universidades representadas, o no en la misma forma en que lo está haciendo AFIT en ese momento, ¿cierto? Y un poco tiene que ver, como dice Alejandra, con la forma en que fluyeron estos acontecimientos. AFIT se vinculó tempranamente con la organización de IP6 y con la discusión de estos textos a través de un llamado que recibimos por la profesora María Alejandra de la Cancillería, a través de la profesora Claudia Vázquez, exdirectora de Asuntos Económicos, de Sociales y Ambientales de la Cancillería. Allí, en una reunión en la que participamos Alejandra y yo, se nos invitó, se nos expusieron las posibles formas en que AFIT podía vincularse y apoyar la realización de esta plenaria, la sexta versión. Una de esas formas era a través de la vinculación de estudiantes, que ahora queremos oírlos porque nos parece muy importante, digamos, la percepción y el aprendizaje que ustedes hayan tenido también de este, de haber estado allí. Como apoyo de sala, nos decían ellos, ya ustedes nos contarán qué cosa es eso en la práctica. Sí. Segundo, nos indicaron que podíamos participar o bien como observadores en la plenaria o bien como un grupo de expertos que apoyaran la Delegación Nacional y entraran a conformarla y enriquecerla. Y esa fue, digamos, también la realidad que tuvimos. ¿Sí? Se nos dijo también que podíamos apoyar la realización del evento participando en unas, digamos, en la realización de una agenda paralela de eventos académicos y culturales de ciudad y de país que se llevara a cabo acá en Medellín. ¿Sí? Efectivamente, allí nos sumamos, organizamos creo que no menos de 15 eventos en total, muy significativos. 5 escuelas de la universidad participaron en esa agenda de todo tipo, incluso no solamente las escuelas, ahora se nos fue Ana María, pero
tuvimos un manifiesto de los niños, de la Universidad de los Niños, por la biodiversidad. Y ese manifiesto se hizo llegar en español y en inglés a los miembros de las delegaciones. ¿Sí? Tuvimos eventos de ciudad, tuvimos eventos en EAFID, organizamos un evento particularmente que no estaba dentro de la agenda de EAFID, que fue este evento de las multilatinas colombianas. ¿Cuál era el subtítulo? Multilatinas colombianas, biodiversidad y alguna cosa. Eso. Básicamente para... Claro, básicamente como mostrando cuál era el compromiso de las grandes empresas, digamos colombianas o multilatinas, en relación con el cuidado del ambiente y el cuidado de esa biodiversidad y la preservación de algunas zonas y especies de especial relevancia. ¿Sí? También se sumó allí el evento del workshop de bioeconomía, ¿cierto? Que ya estaba en la agenda de EAFID, pero que quiso sumarse a la agenda de IPES6, los cafés de ciudad, en fin, la pajareada que organizaron, cátedra también de ustedes. La biodiversa creo que era. Ok, se me van a pasar eventos por mencionar con absoluta seguridad. Pero realmente tuvimos la oportunidad de enriquecer esa agenda de ciudad a través de la participación. Pero lo que dice, digamos, Ana María, ¿cierto? Es, hombre, por fortuna pudimos estar allí y pudimos aportarle también a la discusión. Si hubiese sido muy deseable que otras universidades también tempranamente se hubiesen sumado a apoyar la realización de IPES6. Nosotros, a través de, digamos, de la gestión que realizamos con la rectoría y la solicitud expresa a la rectoría, entramos a formar parte del Comité Nacional junto con las otras entidades que lo conforman. Estoy hablando de Cancillería, del Ministerio, estoy hablando de Parques Nacionales, del Instituto Alexander von Humboldt, en ese entonces ya estaba formando parte de ese Comité Nacional, la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, estaba Conciencias, en fin, y nos sumamos a ese Comité Nacional. Pero además, digamos, no fue, digamos, solamente una participación de hacer una interlocución y facilitar, digamos, un diálogo entre los organizadores de IPES y los locales, sino que realmente pues pudimos aportar, y creo que cada uno de nosotros pues puso su grano, más grande y más pequeño, ¿cierto? Por ejemplo, mi tarea fue muchas veces responder correos, mandarle razones al uno, al otro, escribir la cartica, etcétera. Pero pues quienes realmente hicieron el trabajo y a quienes aprovecho para no tomarme más el tiempo para agradecer es a los estudiantes y a los profesores. O sea, que hasta las 11, 12 de la noche estaba recibiendo WhatsApp y fotos de ustedes y ojerosos y teniendo que madrugar al otro día, pero aparte cumpliendo con sus obligaciones. ¿Cierto? Porque es que ni los estudiantes ni los profesores dejaron de atender los asuntos que eran prioritarios y que ya tenían agendados. Y ese doblarse y atender lo uno y lo otro es supremamente valioso. No, yo solamente quería agregar que, pues a lo que estaban preguntando ahorita, resaltar algo del nombre de lo que es el IPES, que es una plataforma científico-política. Entonces, pues no me extiendo porque yo creo que ya lo mencionaron mucho, pero sí, o sea, así como la comunidad científica es una parte importante de la sociedad, pues sabemos que hay un montón de decisiones políticas que se toman que no necesariamente van a estar basadas siempre en un montón de argumentos científicos. Adicional a lo que ya mencionaba Nico, pues que las personas, por muy objetivas que quieran ser y por mucho que tratemos de guiarnos por esa posición objetiva de la ciencia, pues podemos también tener ese tipo de tentaciones, de tener, pues, o de tentaciones, no, intereses naturales que existen.
Y solo mencionar que también preguntaban ahorita que si esto se va a tener en cuenta en la política que va a desarrollar el próximo presidente de Colombia, de donde sea, que ya también se respondió parcialmente, pero yo creo que va a ser importante ahorita que miremos como un par de conclusiones también temáticas, a qué llegaron y qué mensajes clave están sacando y que los analicemos, pues entender que es en parte responsabilidad también de todos hacer que esto entre en las agendas públicas. Pues eso no va a ser algo que tomen todos los candidatos, pues nosotros no estamos por fuera de esas decisiones tampoco. O sea, digo, nosotros es pues como profesores, como estudiantes, o sea, simplemente como ciudadanos tenemos que también acceder a esa información, ser una ciudadanía informada y empezar a posicionar esos temas. Entonces depende también de nosotros que eso llegue hasta esos niveles. Hola, mi nombre es Manuela, yo soy una de las participantes pues que también fue voluntaria. Me quiero unir a lo que estaban hablando ahorita sobre el tema de las negociaciones de los términos con una pregunta, y es si se problematizó el concepto de servicios ecosistémicos, porque por lo menos para mí este concepto sigue siendo supremamente antropocéntrico. Es decir, a pesar de lo que comenta el profesor Luis Antonio, de que este término es potente en la medida en que logra reflejar la manera en que recibimos unos intercambios y unos beneficios de la naturaleza, yo siento que sigue siendo más de lo mismo. Es decir, el hombre como protagonista y la naturaleza a nuestra merced, sí, nosotros aquí sentados recibiendo. Entonces, quiero saber si eso se problematizó y en qué medida. Muchas gracias. Manuela, ese tema sí salió, pero no en esta plenaria. Ese tema ya se había tocado precisamente con la transformación que le hicieron a ese concepto dentro de las conversaciones. La plataforma sigue siendo servicios ecosistémicos, pero si tú miras todos los documentos que salen ahora, les dice contribuciones de la naturaleza a los humanos. ¿Qué cambia ahí? No se ve como un servicio, no es algo unidireccional que simplemente la naturaleza tiene obligación de brindarnos, sino que es algo que nosotros, de lo cual nosotros derivamos beneficios, sí, pero que no podemos asumir que están ahí disponibles a perpetuidad. Entonces, que no es como que un dado, como que algo a lo que nosotros merecemos, sino algo que nosotros recibimos y que es importante para nuestro bienestar, pero que de todos modos no es una obligación de la naturaleza brindarnos, sino que es algo que contribuye a nuestro bienestar. Entonces, sí, lo que yo quería hacer era una pregunta, pero bueno. Un comentario y una pregunta. Comentario para de tu pregunta, que después de que cerré fue como que pensé en eso. ¿Por qué participamos? Esencialmente por un genuino interés y porque creemos que tenemos con que, digamos, algo que decir al respecto. O sea, hay distintas áreas, todos los que se sumaron a este evento tienen cosas que decir, vienen trabajando en el tema. Hay un interés por parte de distintos grupos y personas en la universidad por el asunto, y pues porque hay un genuino interés de la universidad de influir en las decisiones que se tomen en este campo. Pero mi pregunta era un poco como en la misma dirección de Manuela, porque, a ver, el concepto tiene, digamos, el concepto de servicios ecosistémicos tiene ese, digamos, como ese sesgo, pero igual tiene un sesgo el tono normal de estas discusiones, en donde de alguna manera la naturaleza siempre es buena y el hombre siempre es malo. Es decir, el hombre siempre es el que está acabando con la naturaleza y los pobres ecosistemas son los que están, digamos, aguantándose el palazo y sufriendo todo el impacto. ¿Cierto? Yo me pregunto hasta qué punto en algún momento una discusión en el otro sentido, ¿cierto? En el sentido en que tal vez haya buenas prácticas, tal vez haya, digamos, acciones humanas que estén beneficiando ecosistemas, que estén recuperando, que estén haciendo un beneficio a la naturaleza. Es decir, hasta dónde los humanos, ¿sí?, somos también, ¿sí?, proveedores de servicios, entre comillas, a la naturaleza.
Bueno, y yo quisiera pues como terminar con una intervención y hacer una pregunta porque casi no se ha tocado el tema, pero quisiera saber sobre más sobre el papel de las minorías, porque pues no es para nadie un secreto que también ellos fueron invitados y hubieron algunos representantes de tipo de grupos. Me parece muy interesante, es muy chévere porque realmente ellos tienen una visión cosmológica muy diferente a la que muchos de nosotros tenemos, porque en realidad ellos adoran, lo pueden considerar Pachamama, Madre Tierra, de muchas denominaciones, y eso es con total respeto. Ellos tienen una conexión con la tierra muy especial, para ellos es la madre, más que un padre, es una madre, y para ellos la madre pues tierra termina siendo algo muy principal en sus vidas. Entonces me gustaría saber cómo fue realmente la contribución de ellas, tuvieron realmente una voz, realmente pudieron participar en esa discusión, en cambiar términos, en proponer términos. Gracias. Dentro de la plataforma como tal, no por la naturaleza de la plataforma, es decir, exacto, pero es por la naturaleza del ente del que estamos hablando. O sea, cuando se llega a la plenaria, las negociaciones ocurren entre países, hay espacio para contribuciones, pero como voz, no como voto en este caso. O sea, lo que los interesados y los observadores digan, a menos que algún otro país lo adopte como válido y quiera defenderlo, es solamente una voz que se escucha. Dentro del IPBES, no obstante, no dentro de la plenaria, sino dentro del IPES, si hay un grupo de trabajo sobre conocimiento local e indígena, precisamente para tratar de darle voz al conocimiento que albergan todas estas comunidades, y conocimiento que no está plasmado en los formalismos científicos o los formalismos de reportes, sino que es conocimiento tangible pero local, y muchas veces oral, que nunca ha sido plasmado de una manera escrita para diseminación. El conocimiento científico también es empírico, deberíamos dejar esa dualidad, pero no, que es muy, muy concreto, muy ajustado a esa realidad, y que muchas veces es mucho más profundo que el conocimiento científico, porque hay elementos que nunca logran formalizarse con las herramientas que nosotros tenemos, pero que de todos modos son muy válidos y muy relacionados, que llegan mucho más allá, o que es un conocimiento que va mucho más profundo acerca del sistema de lo que es el formalismo científico. Entonces no es para descreditarlo o para pensar que son conocimientos que son menos válidos, y el IPBES, y se nos dijo a nosotros como delegación, el IPBES busca que esas voces, que ese conocimiento también tenga lugar. Eso desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos, porque se nos contó y se nos ha dicho, y eso son lo que aparece documentado del IPBES. Ahora, ¿cómo funciona ese grupo acerca de conocimiento local e indígena, si realmente le está dando la voz que merece, o si de todo modo está siendo dominado por las mismas dinámicas? Esa parte ya sí, en ese momento se nos escapa porque no hemos participado de esos cuerpos, entonces ahí yo no te puedo decir nada. Antes de darle la palabra a Olga, quisiera recalcar que tenemos media hora, y en esta media hora vamos a tratar de abordar de la manera más ágil posible las tres dimensiones que tenemos restantes, hablar del voluntariado estudiantil y de todo lo que ustedes pudieron aportar y recibir también de esta plataforma, hablar de cómo cambió o cómo se transformó en este escenario el rol de los profesores, asumir un rol muy diplomático también, y cerrar con los aprendizajes institucionales que a partir de la experiencia más a nivel de EAFIT quedó como una capacidad construida acá. Entonces le doy la palabra. Sí. Pues, la parte de degradación de la tierra, pues, y Nico también debe tener algunos mensajes de lo de las Américas, pero yo creo que sí es importante que veamos cuál fue el resultado temático también, porque todos los aprendizajes van es cómo incorporamos esto. O sea, la universidad, aquí también hay tomadores de decisiones y también tenemos que basarnos en esa información que salió de ahí. Entonces yo creo que sacarle tres minuticos a eso, de pronto Nico, vos lo cerrás, sería valioso. Vale, perfecto. Le damos la palabra a Olga y retomamos con Alejandra. Antes de hablar de los estudiantes,
juguemos a que no soy tan bruta y que soy profesora de la Escuela de Ciencias, ¿cierto? Entonces yo quiero escuchar de mis compañeros qué aprendieron. No es fácil enfrentar con argumentos sólidos una negociación. Quisiera saber qué le queda a la Universidad de AFIT de ustedes en crecimiento científico, profesional y personal, que a mí como profesor me haga pensar que son mejores que antes en términos de calidad científica, calidad investigativa y capacidad de argumentación, porque entiendo de mi observación como estúpida al principio, pero crítica siempre, que esto requiere un ejercicio de mucha paciencia, mucha humildad y de quitarse de encima el sombrero de ser el dueño absoluto del conocimiento. Entonces, si quisiera, de los profesores que están acá que fueron IBES, porque me parece que es la condición inicial para la formación de los estudiantes que generosamente estuvieron con ustedes, pero que no fueron parte esencial de eso que ustedes están narrando, que fueron tan observadores algunos como yo, y yo creo que es una de las lecciones institucionales que nos deberían quedar. Entonces, ustedes son una condición inicial para eso, y sí me gustaría escuchar uno por uno una cosita cortica, a ver qué es lo que aprendieron, no sé. Que describió Mónica, vamos después de mirar estas cositas, vamos después con los aprendizajes institucionales y miramos uno por uno en esta parte, si te parece. No, sino, ah bueno, qué pena, no, pero sino que va como dentro del, ¿cómo? Sí, no, pero ahorita vamos a reunir los aprendizajes institucionales, pero es para darle la voz a ellos porque estuvieron muchísimo tiempo, entonces que era parte como del asunto, disculpa. No, no, y ven, antes de que te vayas, primero, o sea, el ejercicio de humildad fue todo, o sea, si Giovanna se sintió un ciudadano a pie, yo estaba, o sea, no llegué a la categoría de ciudadana, creo que en ninguno de los momentos, ni me sentí que tuviera algún criterio para intervenir de ningún tipo, ni que tuviera la autoridad, entonces, en ese punto fue un ejercicio de muchísima humildad, ¿esto me hace mejor científico, mejor persona? No creo, pero fueron muchos otros aprendizajes, pero es para como para decirte eso, que pues como cortico para que te fueras con algún Twitter. Bueno, entonces vamos un poquito a mirar el resumen rápidamente de los números de los estudiantes y luego ya vamos a dar la palabra a cada uno de ustedes. Bueno, quiero primero decir la presentación la hizo Juanita, que es mi monitora, no hizo parte de IBES, pero fue quien me ayudó a resumir la tabla que ustedes diligenciaron todos los días, que es la bitácora de aprendizaje. Nosotros queríamos aprovechar de este ejercicio de voluntariado que fuera un ejercicio donde se involucrara pedagogía, aprendizaje experiencial y aprendizaje de servicio, que son dos tipos pedagógicos que van a complementar el aprendizaje y sobre todo que la mayoría de ustedes estuvieron haciendo actividades que nunca en su vida habían hecho y se salían de su zona de confort, o sea, pusieron a los administradores, tenían unos roles más científicos y los biólogos estuvieron administrando las cuentas de viajes, por ejemplo. Entonces, hay unos asuntos que fue una salida, o muchos de ellos incluso representaron a Beatriz como periodistas y hicieron intervenciones y se apoyaron en las fotos, entonces fue un poquito de todas estas cosas que vamos a hablar. Entonces, fueron estudiantes de diferentes carreras, de negocios internacionales, finanzas, administración de negocios, biología y geología. El promedio, adelante. Faltó ingeniería matemática, ingeniería física, no pasa nada. Perfecto, disculpa. Bueno, luego lo pulimos. El semestre promedio es sexto, gracias por este punto. Las actividades realizadas que aparecían en más comunes era acompañamiento a participantes, registro y manejo de bases de datos. La asistencia al evento, o sea, en promedio la mayoría de ustedes asistió 6 días en promedio, el número total de días fueron 17 voluntarios, aquí aparece en el número de días cada uno. El número de horas, el total de horas en los que participaron, o sea, que fueron un número de horas grandes, aquí hay personas que tuvieron casi 100 horas en total en un espacio de 9 estudiantes
casi 100 horas en un espacio de 9 días, estamos hablando de unas jornadas casi que el doble de lo legalmente permitido para una jornada laboral. Entonces la intensidad del trabajo y el compromiso fue muy, muy alto por parte de los estudiantes. Este mismo ejercicio no lo hicimos para los profesores, pero con seguridad si contamos quizás el número de horas, Giovanni, creo que fue la persona que asistió, estuvo con más número de horas teniendo jornadas que pudieron fácilmente llegar a cerca de 20 horas en un día. Entonces, el número de horas por día entre todos, pues miren, variaron muchos. El sábado fue el día que menos horas estuvieron, pero habían días en los que la universidad, si nosotros vamos a multiplicar eso en contribución de hora a hombre, pues miren, semejante donación de tiempo de los estudiantes, de días de donación de 140 horas por día de trabajo, de contribución de ustedes. Incluso en estos resúmenes se puede ver grande. Alguno de los aprendizajes que aquí sí quisiera que cada uno de ustedes, los que están acá, habláramos un poquito. Si quiere, bueno, Valentina no está acá, pero Karen, si quieres hablas un poquito qué significaron para ti estos aprendizajes y luego le das tú la voz para que hablen todos. Bueno, hola. Yo soy Karen Romaña, estoy en séptimo semestre de finanzas, estoy en el área de registro. Pues realmente yo digo que ITBES me encantó, porque considero que me impulsó a ser un agente de cambio. Siempre he sido una persona que digo como, no, yo quiero dejar una huella en el mundo, no sé qué, pero ¿cómo? Entonces creo que fue, primero me abrió mucho el panorama frente al hecho de que no es necesario tú tener, pues digamos en mi caso, no es necesario tener los conocimientos más grandes del mundo para poder generar relaciones verdaderas. Y lo digo, digamos, en el caso de nuestros superiores, que era Iva y su grupo, fueron amistades que incluso cuando ella me llamó que se iba a ir, pues yo me empecé a sollozar y yo era como, oh, por Dios, ¿qué es lo que está pasando? Generalmente, pues realmente se generaron vínculos muy fuertes. Igualmente creo que Colombia es un país que tiene muchísimas cosas, es un poquito complejo, pero yo creo que esta es una manera de empezar a ver ese panorama, de tener una cosmovisión mucho más amplia de lo que realmente está sucediendo. Y no simplemente decir como no, es que solamente pasa en Colombia, sino ver que también hay países que están pasando por esto, pero no simplemente quedarnos en el problema, sino que ver que hay personas que están contribuyendo activamente para generar un cambio. Estoy súper orgullosa y súper feliz de que mi universidad hubiera participado. Me siento demasiado privilegiada de haber estado ahí. Y ya, muchas gracias. Sí, en México. Bueno, yo resumí mi experiencia y mis aprendizajes en 4 áreas específicas y les voy a comentar muy brevemente qué fue lo que aprendí en cada una de esas áreas. Sí, bueno, mi nombre es Manuela Gómez Valencia, soy estudiante de Administración de Negocios de séptimo semestre. Entonces, como les contaba, tengo 4 áreas de experiencia específica. La primera es de mi función principal, que fue en el acompañamiento de un stand en donde se estaba realizando una actividad de co-creación. Lo que querían hacer, pues como las representantes de este proyecto, es recolectar la mayor cantidad de información posible de diferentes grupos de interés sobre visiones positivas de la naturaleza en el futuro. Entonces ellas han replicado ese mismo ejercicio en diferentes escenarios y con base en la información que reúnen, crean modelos, que son visiones. Y las visiones son como un tipo de imágenes grandes bajo diferentes categorías, por ejemplo, la categoría vida marina. Entonces, toda la gente que hable sobre visiones positivas del futuro en vida marina, entonces, pues lo vuelven como un dibujo representativo para la gente. Esa fue mi principal función, el acompañamiento de ese post. Mi segunda misión, que fue una de las más emocionantes, fue, como decía María, ser periodista. Me entrevisté a Brigitte Baptiste, pues que fue pues una experiencia espectacular. Tercero, todos los voluntarios tuvimos a raticos la oportunidad de volarnos para asistir a las plenarias, entonces pues también fue muy enriquecedor. Y cuarto, algo transversal, que fue el contacto con muchísima gente nueva. Entonces, de mi función principal en el post, 2 aprendizajes valiosísimos.
El primero, y de este surgió la pregunta que hice anteriormente, es que en esta creación, co-creación de visiones de futuro, ellos ponen la naturaleza en el centro. Entonces, lo que plantean es cómo podemos imaginarnos viviendo en armonía con la naturaleza. Yo tampoco tengo un concepto mejor en este momento que contribuciones, pero sí siento como ese llamado del espíritu a tenemos que encontrar un concepto superior que realmente nos permita ver como con humildad, que es una palabra que se ha reiterado acá, como un organismo más dentro de esta, digamos, compleja interacción de mundos, de universos, nosotros como al mismo nivel del resto de organismos. Y lo segundo, la importancia de implementar metodologías incluyentes para la formulación de políticas públicas, porque lo que se pretendía finalmente con esta actividad de co-creación es que esas visiones sirvan también para sacar lineamientos de formulación de políticas públicas, con la diferencia de que acá no solamente aportan científicos o personas de gobierno, sino que representa la voz de estudiantes. Por ejemplo, en el póster que yo estuve acompañando, participaron las personas de la Cruz Roja, participaron las personas de la empresa que se llamaba Marketing, que hacía como la logística también oficial de B-Marketing, yo a todos los invitaba a participar, y me parece súper importante porque es cambiar esa visión de que las políticas públicas sean un producto vertical a que sea realmente pues como una cosa democrática. Bueno, la segunda área de aprendizajes, pues en la entrevista a Brigitte, para mí lo más conmovedor fue lo que, digamos, la necesidad que Brigitte expresaba de ampliar también los espacios de comunicación y de participación. Y también nos surgía pues como la preocupación que comentaba Karen de que este tipo de cosas resultan siendo pues como productos a disposición de voluntades políticas, y de ahí la importancia de que nosotros nos empoderemos, pues de que dejemos de esperar soluciones, por decirlo así, de arriba, y que, como decía Karen también, nos sintamos como agentes de cambio, agentes transformadores. No tenemos que esperar sentados a que el próximo presidente diga si lo hacemos o no lo hacemos, sino cómo nosotros podemos contribuir a que esas recomendaciones se hagan realidad. El tercer aspecto de las plenarias, para mí el principal aprendizaje fue sobre el consenso, porque me pareció muy impactante que las mejores participaciones que yo presencié fueron de aquellas personas que no se remitían a la crítica, sino que siempre participaban haciendo propuestas. Es decir, no solamente, bueno, borren esto porque no me gusta, sino pongamos esto porque pues como que refleja otra realidad posible. Y para finalizar, pues algo transversal, lo que les contaba del contacto con la gente, porque me hizo sentir, primero, que no estoy sola. Como les contaba, bueno, yo siento que yo soy súper soñadora del desarrollo sostenible, que eso puede ser una realidad. Y eso me hacía sentir, pues, estar en ese post, hablando con la gente de la Cruz Roja, hablando con la gente, bueno, también con los científicos que se acercaban, con la gente del gobierno, pero todos con un, pues yo lo sentí así, como con ese sueño común de un mundo mejor. Entonces, eso, que no estoy sola, que poco a poco se va aumentando la conciencia y que lo que falta es conectarnos para luchar por eso. Buenas, yo soy Juan Esteban Rivera, estudio negocios internacionales y voy en el cuarto semestre. La oportunidad se me presentó por medio del semillero del Observatorio de Comercio, Inversiones y Desarrollo, y creo que fue una de las oportunidades, junto con otras pues que ya se han presentado también con el semillero, de una de las más grandiosas pues que he tenido aquí en la universidad, porque fue acompañar un evento que en cierta forma exalta no solamente la biodiversidad y el desarrollo sostenible, que es uno de nuestros enfoques, sino una de las cosas más bonitas que tiene mi carrera y que a mi parecer es una de las cosas más complicadas que hay, es la diplomacia y el consenso. Y de los aprendizajes que pude, digamos, como adoptar, fue realmente ver cómo funciona la diplomacia, porque
Estar dentro de negocios internacionales no solamente significa exportar, importar, comercio exterior, sino que también significa las relaciones internacionales con otros estados. Y me parece muy chévere, y eso me llenó como de esperanza, de que realmente se está incluyendo dentro de esa discusión de que debemos todos aportar, como decía Manuela, a un mundo mejor, no solamente a los estados, sino también a la comunidad científica, que realmente tiene un papel muy valeroso ahora, y que no solamente hacen parte los investigadores, sino también estudiantes, docentes, en fin, toda la comunidad educativa en sí. Entonces, realmente fue un aprendizaje muy grande. Estuve acompañando en la parte de registro. Me pareció espectacular haber conocido personas. Es una de las cosas más maravillosas. Creo que aquí todos, incluyéndome, pues practicamos el inglés, y pues es una oportunidad súper chévere, porque también significa uno enfrentarse a una realidad que no es la de uno común, pues porque uno acá habla todo el tiempo español. Entonces, enfrentarse a esa realidad de me tengo que desenvolver en ese sentido también es muy chévere. Estuve pues presente en las plenarias, me pareció muy interesante como lo resultaba el profesor Giovanni, la discusión de un término. Para mí, como negociador internacional, porque soy desconocedor del tema, puede ser lo mismo, pero para los expertos no. Y pueden haber también tendencias ideológicas o cosmovisiones diferentes, y eso es lo que hace enriquecedor este tipo de plataformas y lo que hace realmente la diferencia. Qué pereza vivir en un mundo donde todo sea igual, sino que realmente la discusión lleva realmente a que haya como la diversidad y que de ahí se vea la riqueza de las cosas y de las opiniones. Entonces me parecía muy chévere ver eso y ver cómo todos estamos empezando a estar interconectados en una red donde al final vamos, pues no digamos al final, pero donde en un proceso continuo y progresivo pues vamos a terminar generando mejoras, y todos seguimos como comprometidos con ese desarrollo sostenible o esa agenda 2030, que ojalá se prolongue 2050 y luego 2100 y así sucesivamente, porque realmente 2100 perdón, 200 o 2100 como lo quieran llamar, perdón, 2100 2100. Pero bueno, me entendieron el mensaje. Pero la idea es que sí, que sigamos como comunidad educativa, porque este es un entorno de aprendizaje continuo, aprender a que sí, somos agentes de cambio y que nosotros somos los primeros que debemos empezar a generar el cambio, porque no es decir, vamos a esperar que el cambio caiga así de la nada o que cambie, o que el mundo cambie. Empecemos por nosotros mismos y a cambiar nuestras perspectivas y mirar lo importante que es apoyar a la naturaleza y a la biodiversidad, que realmente es algo que ahora, o sea, a mí me preocupa demasiado saber que hay subespecies de animales que realmente desaparecen cada día, o por ejemplo, que les mencionaba ahorita el derrame de petróleo, pues son cosas que a mí realmente me conciernan y me dicen, bueno, me están haciendo un llamado como de yo qué puedo hacer, de que... Tal vez, uno nunca sabe cómo son las cosas de la vida. Muchas gracias. Pero sí, básicamente resumiendo, sí me hace también un llamado de atención este evento. Les agradezco mucho la oportunidad de haber participado en él. De verdad que fue muy enriquecedor y ojalá la universidad se siga envolviendo como en esos espacios en donde todos los estudiantes de diferentes carreras, porque no solamente negocios, ni administración, ni finanzas, ni biología o geología, sino que uno esperaría que en este tipo de foros solamente estudiaran biología o geología. Perdón si dije foros, bueno, plenarias. Solamente estudiaron como personas enfocadas en la ciencia, pero también nos dieron la oportunidad, estudiantes de diferentes áreas, finanzas, a estar ahí, digamos, como entrometidos, y fue muy chévere. Entonces, de nuevo, muchas gracias y una experiencia súper chévere. Sí. Una cosita chiquita, yo también les quiero agradecer muchísimo, porque yo siento que estas responsabilidades grandotas que nos dan a nosotros como estudiantes, estando entre comillas chiquitos, es lo que nos va haciendo poco a poco grandes. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Venus Toro, yo soy estudiante de negocios internacionales de séptimo semestre ya, y bueno, yo creo que lo más valioso, al menos rescatando algo de lo que dijo Juan Esteban, es nosotros desde negocios internacionales nos parece muy interesante, porque al menos yo recuerdo en la clase de relaciones internacionales que nuestro profesor que hizo su tesis doctoral sobre las organizaciones multilaterales y el papel de estos países latinoamericanos,
Y yo me ponía a pensar, bueno, en realidad sí es cierto eso de que todos tenemos el mismo voto en una plataforma multilateral, es cierto eso que todos podemos participar, o en realidad solamente son algunos países los que toman las decisiones. Y yo creo que eso fue de las cosas más valiosas que pudimos entender, es cómo en realidad funcionan estos sistemas, cómo funcionan estas plataformas, cómo funcionan estas organizaciones y estos organismos para finalmente son los que buscan tomar decisiones y son los que buscan hacer estos cambios que son aplicables globalmente. Claro que en ese mismo sentido yo sí pude notar que había cierto protagonismo de algunos países que uno se esperaría que eran protagonistas. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho ir a las evaluaciones regionales de África, pues porque no sabemos nada de África, al menos incluso en el énfasis acá no se ve África, entonces a mí siempre me ha parecido una región muy, muy interesante que no se conoce casi nada de ellas, y yo veía que en África los que hablaban mucho era incluso Francia, y yo decía, pero por Dios, ¿qué está haciendo, qué hace la delegación de Francia aquí? Y uno se da cuenta que estaban en estas actividades los que tenían intereses ahí, los que finalmente también. También, sí, claro, tiene territorio, pero yo decía, ¿por qué ellos participan tanto sabiendo que estos otros países no es, o sea, finalmente los territorios que ellos tienen tampoco son tan grandes? Sí, claro. O por ejemplo en Asia Pacífico, uno veía que siempre los que participaban era Australia o Nueva Zelanda, yo decía, pero ¿por qué los otros países no participan? Y es porque también yo creo que indirectamente se siente esa especie de presión o de supremacía, o de que hay unos países que no se sienten en la capacidad de al menos tomar decisiones o de aportar, y eso yo creo que es muy disidente del escenario internacional, es muy disidente de lo que uno entiende cómo se maneja el poder y cómo se toman las decisiones. Entonces yo creo que eso ha sido de las cosas que más me puso a pensar, que yo pensaba, bueno, en realidad si todos tenemos el mismo voto, todos podemos aportar, pero sí se siente indirectamente como un ambiente un poco tensionante, incluso se podría decir. Otra cosa que yo creo que me ayudó muchísimo y fue trabajar bajo estándares, al menos porque yo, bueno, estuve en varias partes. Al principio estaba en información general, después estuve en el área de comunicación y por último en registro, al menos en registro, que fue durante el tiempo que más estuve. Creo que lo que más me impactó era trabajar con los alemanes, porque ellos tenían todos unos estándares muy rigurosos y unas cosas que para nosotros no tenían sentido. A mí, por ejemplo, nos mandaron a imprimir un montón de hojas para, en caso de que llegara más gente, porque se les había retrasado un envío, o sea, todos tenían que tener su escarapela, y ellos nos pusieron a hacer como 200 o 500 más por si llegaba más gente, y nosotros éramos, pero no va a llegar más gente, o sea, y no llegaban, y uno, y el papel se botó, sí. Entonces, eso en realidad, no, a mí, o sea, uno sí puede considerarlo absurdo, pero a mí me sirvió mucho para entender en realidad cómo funciona como la psiquis cultural de estar preparados, de estar un paso más adelante, de no dejar como cosas a la deriva, sino estar siempre preparado. Y yo creo que eso es muy valioso, porque eso son cosas en las que uno no piensa. Uno no piensa que se va, o sea, el envío del papel ya iba a llegar, no era necesario hacer más escarapelas solamente por si se retrasaba ese envío. Entonces es pensar que detrás de esos eventos hay una logística impresionante, y que nosotros pudimos hacer parte y entender desde adentro cómo funciona la logística y cómo todo está planeado. Entonces, bueno, en ese sentido, trabajando con alemanes, también una de mis vivencias personales fue practicar un poquito de alemán, que a mí sí me parecía, yo había acabado de hacer el examen, entonces estaba como alemán, alemán, alemán. Entonces me sirvió mucho trabajar específicamente en ese grupo, y
Como les comentaba, también estuve como 2 días en el área de comunicación y estábamos encargadas de las redes sociales. Y yo creo que todos en este momento sabemos y conocemos la importancia que tienen las redes sociales para todo en general, para hacer conocer los proyectos, para la comunicación, para que todo el mundo se permee de lo que está pasando. Pero a veces uno también piensa, pues, no es, Twitter en realidad no es tan importante, o al menos eso tenía yo pensado, que yo decía, no, qué pereza estar todo el tiempo publicando cosas, y uno se da cuenta que en realidad es muy valioso y es muy importante, y al menos viendo que habían 3-4 personas todo el día únicamente pendientes de las redes sociales, pues me impactó también un poco, porque yo decía, en realidad, esto sí es un impacto y es algo en realidad de nuestra generación, ver toda la importancia que tienen las redes. Y por último, bueno, yo creo que es en especie más de recomendación, aunque yo sé que esto no le compete propiamente a la universidad ni a los, sino más bien como a la forma en que se dieron las cosas. Yo creo que a todos los voluntarios nos hubiera gustado al menos tener un poquito más de preparación o haber sabido un poquito antes qué era lo que iba a hacer, porque al menos yo llegué y yo a duras penas sabía que era IPES, pues no sabía en realidad qué se estaba haciendo, cuál era mi papel, qué era lo que decías, y los primeros días yo estaba en el puesto de información y yo, por Dios, la que necesita información soy yo no sabía qué decir, o sea, todo el mundo me preguntaba cosas y yo como, espera, yo llamo a no sé quién y voy y le pregunto, porque estaba demasiado perdida. Esos 2 días fueron muy estresantes porque ninguna sabía nada. Yo estaba con unas niñas de la Javeriana y ellas más perdidas que yo. No fue. Entonces, en ese orden sí me hubiera gustado como que nos hubieran contactado un poco antes y que nosotras todos hubiéramos estado un poco más permeados de cuáles eran nuestras funciones específicas, qué era el evento, para también poder entender un poco más qué era lo que se estaba haciendo. Y yo creo que si hubiéramos podido tener la oportunidad de saber desde un poquito más de antelación, hubiéramos incluso haber tenido más aprendizajes de los que de igual forma tuvimos. Entonces, sí, eso es básicamente. Gracias. Bueno, mi nombre es José Manuel Murillo, yo soy estudiante de geología, estoy en quinto semestre y en IPBES tuve la oportunidad de trabajar con el Expert Team de África. Entonces estuve 24/7 metido en las plenarias. En la mayoría de los momentos era muy, muy, muy difícil como entender lo que realmente estaba pasando, porque como ya lo mencionamos anteriormente, se quedaban discutiendo una palabra 20 minutos y finalmente se volvía aburrido, pero luego uno como que tomaba aire y decía, bueno, vamos a contextualizarnos y a tratar de entender, y al final se volvía muy interesante. Lo primero que yo sentí al llegar al evento, me sentí como que había crecido, porque me acordé de cuando estaba en el colegio y jugábamos a la ONU, entonces hacíamos los modelos ONU y todo eso, y cuando estuve allá, pues yo me sentí como, pues ya crecí, estoy en una ONU real. Entonces fue un momento... Fue un momento muy, muy especial. Yo hacía la relación como, me acordaba de los niños de sexto que nos llevaban el agua, los que éramos como presidentes en la ONU del colegio, y yo ahora soy, bueno, yo le estoy llevando el agua a la ONU real, entonces era muy, muy, muy divertido. Sí. Eso espero. Y fue, pues, muy, muy enriquecedor, pues, como todo eso, también ver como toda la dinámica de cómo se hacía una plenaria de estas. Y realmente creo que el momento más especial de mi participación en el IPBES no fue propiamente en el evento, sino tener la oportunidad de salir con el Expert Team de África y con gran parte del secretariado y de delegados de muchísimos países, siendo un guía de ellos en la ciudad de Medellín. Entonces yo estuve desde el viernes hasta el domingo, me tomé un día más, llevándolos por toda la ciudad de Medellín y contándoles la historia de la transformación que ha tenido Medellín, y escuchar como todos esos comentarios positivos de los diferentes países y de muchísimos diferentes puntos de vista, pues fue realmente muy especial, y como darse uno cuenta de que realmente vivimos en una ciudad muy bonita
y que ha trabajado pues muchísimo en cambiar en los últimos años. Entonces creo que ese fue uno de los momentos más especiales. Y pues finalmente eso también permite como que la relación entre pues mía y las otras personas fuera como muchísimo más cercano. Muchos de los expertos de África y de Francia, de Estados Unidos, terminaron diciéndome pues como cuando vayas a Estados Unidos me llamas y te quedas en mi casa, no importa, yo trabajo en Stanford, mándame tu tesis de grado, lo que necesites para la maestría. Y yo era como, pero yo solo los acompañé. Y increíble, increíble esa experiencia. Muchísimas gracias. Bueno, hola, me llamo Luis, estudio biología. Yo creo que principalmente mi aprendizaje en IPES se dio desde que, pues, como parte del equipo de Europa, pues estaba colaborando como voluntario en el equipo de Europa. Tuve que estar presente en todas las plenarias y llevar nota de la plenaria. Y fue bastante interesante entonces entender, yo como estudiante de biología, la discusión y desde dónde se enfocaba la discusión. Por ejemplo, una discusión de la cual yo me acuerdo bastante era una discusión que tenía Francia con el expert team acerca de la palabra hábitat. Y es bastante interesante porque la palabra hábitat en francés significa casa. Y habité es vivir en un lugar. Pero entonces uno empezaba a notar cierta restricción del lenguaje respecto a ciertos conceptos que nosotros consideramos normales. La palabra biodiversidad. Y es algo que hablaba Nicolás ahorita sobre que la palabra biodiversidad aún no está por completo definida. Y al menos en los assessments de Europa se notaba mucho eso. O sea, uno podía ver cómo era la discusión desde los científicos, desde la política y cómo los países interesados en esa discusión aportaban. Entonces era bastante interesante pues ver esa sinergia. Además de eso, el concepto de contribuciones de la naturaleza a las personas, a pesar de ser bastante novedoso, es un concepto que integra no solo la parte biológica, de riqueza filogenética, de riqueza filogenética y de especies, de hábitats y de toda esa clase de cosas, sino una riqueza antropológica que tienen los territorios. Entonces, pues ver eso como una persona, pues como yo, que eventualmente tengo que hacer una tesis de grado que probablemente sea en biodiversidad, así como, bueno, vaya un cuento de especies, vaya una metagenómica y mire cómo es la diversidad, ver cómo eso trasciende más allá, ver cómo el concepto de diversidad no solo se extiende a ser algo como una riqueza, bueno, aquí hay tantas especies, sino cómo las personas interactúan con esas especies y cómo esas especies nos brindan servicios, además de que fue bastante interesante porque en el equipo de Europa planteaban que las plantaciones, los monocultivos, la agricultura per se era una expresión de la biodiversidad. Y creo que eso fue algo que me impactó bastante. Yo creo que uno siempre en biología tiende a ver como, uy, la agricultura, la ganadería. Entonces ellos empezaron a plantear un montón de cosas que en realidad, pues dentro de mi carrera nunca había tenido la oportunidad de ver, a pesar de que pues está íntimamente relacionada. Otra cosa también era, pues el señor que nos coordinaba a los voluntarios, que se llamaba André, nos sentaba en los descansos y nos explicaba qué estaba pasando. Entonces fue muy interesante porque entonces el señor nos explicaba que la discusión, por ejemplo, de Francia, que tenía pues Francia personalmente con servicios ecosistémicos, era por un interés político, ya que ellos dentro de su constitución y sus leyes integraban solo servicios ecosistémicos y no estaban considerando la parte antropológica del concepto de servicios Nature's contributions to people, la contribución de la naturaleza a las personas. Entonces, pero países como Suiza y la Unión Europea tenían la discusión de, hey, sí hay que integrarlo, ya que, por ejemplo, en Finlandia, y pues que era un interés de la Unión Europea, hay comunidades indígenas en el territorio europeo. Entonces era como, fue muy, muy, muy interesante verlo desde mí, pues desde yo, persona que estudia biodiversidad. Entonces fue muy divertido. Buenas tardes, mi nombre es Cristiano Espina. Soy estudiante de Ingeniería Física. Inicialmente, cuando recibí la invitación para participar en IPES, me fue un poco extraño, porque IPES es un evento más que todo dirigido hacia la parte biológica y todas estas ciencias naturales. Yo soy de Ingeniería Física, normalmente asociada a las partes matemáticas y físicas del sistema. Yo me quise apuntar en esa travesía porque yo soy... trato de buscar que el conocimiento sea integral, quise saber sobre este proceso y saber cómo funcionaba en sí. Después de que fui aceptado y empecé a participar,
El primer contacto que tuve fue con Wataru Suzuki, que fue el coordinador de la parte de Asia Pacífica. Estuve trabajando con él y él, una persona altamente comprensiva, nos invitaba y nos explicaba cada uno de los procesos de manera suave, que nosotros, yo y dos compañeras y yo, ellas son del Instituto von Humboldt, estábamos trabajando en aspectos logísticos, sacar fotocopias, de pronto cuando estamos en las plenarias, ayudar con tener siempre los recipientes llenos de agua, tener los papelitos que decían el país. También estuvimos, pues principalmente yo estuve después como el miércoles o martes, estuve en la parte de validación de credenciales con la secretaria Tamar, que es alemana, y estuve validando las credenciales, mirando si esas credenciales se permitían y si la firma que se tenían eran propiamente del ministro de Relaciones Exteriores. Si no estaba esa firma, entonces no se permitía que esa persona estuviera participando activamente en el evento. Entonces, mucho de eso estaba como dependiendo de mí, estar de la mano con Tamar y yo mirando que fuera válido eso. Lo interesante fue claramente la parte de analizar en las plenarias cómo eran esas sutilezas en las palabras, esas sutilezas sintácticas que analizaban y que con eso podían generar todo un ambiente. El aprendizaje más grande que yo tuve en este evento claramente fue, mira, yo nunca he estado en un evento como este, y pues primero fue la práctica del inglés, primero, segundo, fue mirar cómo un evento de estos tan grandes que se tienen tantos líderes, ver cómo un conjunto de personas son capaces de empezar a coordinar una idea general y a partir de esa idea en general empezar a mirar cómo se van a reforzar a partir de propuestas. Eso me ayuda muchísimo, pues, como en la actividad de ingeniero que se empiezan pues a trabajar con grupos o trabajar, no sé, en algún evento general. Quiero agradecer mucho por haberme permitido en esta actividad, fue genial y pues aprendí demasiado. Muchas gracias. Muy bien, pues yo creo que de las dos dimensiones que nos teníamos pendientes, creo que hemos abordado a lo largo de la discusión, sobre todo la tercera, que tiene que ver con los roles jugados por todos, tanto estudiantes como profesores en su rol de diplomáticos también. Creo, seguramente van a faltar muchas cosas o estaban faltando muchas cosas por mencionar. Sin embargo, creo que nuestra cuarta y última dimensión, que es el tema de los aprendizajes institucionales que queríamos cerrar con Luciano, con Nicolás, con Alejandra, con Alejandra y Alejandro, y con los profesores también, con Luis, con Giovanni, ya se fue, que nos contaran un poco entonces a nivel de capacidad institucional en la Universidad de AFIT, qué fue lo que nos quedó, como por hacer un breve recorrido en estos últimos minutos, es hablar de qué ganó la universidad en términos de visibilidad, por ejemplo, digamos, es uno de los aspectos, o qué significa para la universidad posicionarse en algo que quiso resaltar Alejandra, y es reconocerse como una universidad que tiene científicos de talla mundial y que se pueden desenvolver en este tipo de escenarios tan importantes, no solo pues en términos de que pueden, sino que hacen grandes aportes a lo que pasa en estas plataformas, y qué tipo de alianzas o relacionamientos se fortalecieron gracias a la participación en esta plataforma. Entonces, no sé a quién quisiera tomar inicialmente. Yo creo que voy a dejar la parte de los aprendizajes, de ese tipo de aprendizajes, pues, para otras personas. Pero voy a hablar muy rápidamente pues de ese aprendizaje mío también, y fue por un lado ver la capacidad que tiene la universidad, o sea, el rol de Nicolás, el rol de Juan Fernando, el rol de todos los profes que estuvieron ahí, pues unos que ya tienen mucha cancha en estos temas, puede ser más desde lo diplomático, más desde lo técnico. Eso fue bacano, o sea, ver que definitivamente la universidad tiene con qué. Y algo con lo que no me quería quedar era pues ver que sí se reconoce la importancia de la biodiversidad en las Américas, y yo creo que todo ese entusiasmo que ustedes ya reflejaron, que yo creo que es la ganancia más importante, porque si los estudiantes, o sea, si ustedes estuvieron ahí y aprendieron lo que ya dijeron que aprendieron, yo creo que los profesores nos tenemos que dar pues por más que satisfechos, pero den el paso también, un pasito que yo creo que podemos dar más allá, es mirar ese reporte, mirar lo que nos dicen de que somos pues obviamente privilegiados en este planeta, que tenemos mucha más biodiversidad y por ende hay muchas más de esas contribuciones que podemos tener para nosotros en las Américas, que tenemos sin embargo un alto riesgo
y vemos que estamos degradando un montón de esos ecosistemas, pero que además tenemos la forma, por las culturas que hay acá, de aprender de ellas para hacer un uso más sostenible de esos recursos. Entonces, yo creo que aprendí también que eso se está valorando en esos escenarios internacionales y que ya vuelve y juega el asunto, eso tiene que pasar es a la aplicación. Y aquí también se tendría que aplicar en la institución, en la ciudad, en nuestro país. Entonces, no dejen perder ese entusiasmo y sigan adelante pues con esto. Yo creo que es la invitación como más importante. Yo me tengo que ir, entonces me despido y les agradezco mucho. Bueno, pues yo diría, tomando un poquito lo que mencionaba Karen ahora, que casi que empezó a hablar y me conmovió, ella decía, es que uno muchas veces no encuentra la forma como por dónde discurrir para poder aportar, ¿sí? Valioso que circunstancialmente nos llamaron a todos de un momento a otro y ya nos vimos como en el escenario IBE sin preparación, y sin, pero nos vimos allí recibiendo toda esa experiencia y aprendizaje. A mí me parece muy valioso que se generen procesos donde se permita tejer una red, ¿cierto? Red de participaciones, red de intereses, red de esfuerzos y red de aprendizaje para construir esa inteligencia colectiva que nos hace falta generar. Y yo esperaría que desde la institución, desde AFIT, se pudiera lograr eso, ¿sí? Es muy valioso. Algunas personas, yo sé que muchos otros han establecido contactos, ya han establecido acuerdos. Algunos, por ejemplo, nos hicieron invitaciones ya como para participar en las evaluaciones a nivel país, a nivel de expertos, ¿cierto? O sea, yo desearía que la institución siguiera aportando en tejer esa red, ¿cierto? Que hace falta y que capitaliza la visibilidad que logró, capitaliza la experiencia que obtuvo allí en el evento y también todos esos intereses y expectativas que tienen los estudiantes de poder encontrar como el camino de construir y de aportar. Ese es como mi... Bueno, yo creo que de los aprendizajes institucionales, estoy de acuerdo con Alejandro, que ya se fue, que el aprendizaje mayor o la ganancia mayor para la universidad fue eso que vivieron ustedes, o sea, la vivencia, el privilegio que tuvieron los estudiantes de haber sido parte de esta dinámica. Pero también creo que hay muchas cosas interesantes que nos dimos cuenta de la capacidad de la universidad, la capacidad de respuesta. Aquí ninguno dijo que no, o sea, casi que todos fuimos como Virgen María, que nos llegó el Espíritu Santo a decir están en embarazo, y aquí pues ninguna persona que fue llamada tuvo una excusa para no acomodar todas sus actividades. Entonces fue un asunto de una velocidad de respuesta, un compromiso incondicional, increíble, pero yo creo que también esto se ligó con temas súper claves. Bueno, primero, las personas que se habían inscrito, que se habían nominado, ya sabemos que tenían una sensibilidad, o sea, no fue que fue a cualquiera que le llegó esta invitación, pero también el hecho de haber tenido un apoyo institucional desde arriba fue muy importante. El hecho que el llamado de la Cancillería le hiciera eco inmediatamente al rector y que el rector delegara en Luciano, o sea que fueron unos temas que estas ganancias institucionales, yo creo que cada vez personalmente más ratifico que no son de la institución, no es de EAFIT, o sea yo creo que EAFIT es bendecido de tener unas personas con un corazón, un compromiso, con unas emociones y una capacidad personal de relacionamiento, de lo cual la universidad se beneficia. Estas relaciones, esto no hubiera pasado si Luciano no hubiera estado ahí, no hubiera hecho eco. Los estudiantes no hubieran tenido cierto apoyo si Giovanni no se le hubiera movido ciertas sensibilidades y hubiera subido a la vicerrectoría de aprendizaje, y si la vicerrectora de aprendizaje y la vicerrectora administrativa no estuvieran también comprometidas en eso, tampoco hubiera pasado. Entonces, yo creo que aquí viene un asunto grande, que es la importancia de las personas, que como dijo Manu, aquí es como nos damos cuenta que no estamos solos y que en el momento en que uno se da cuenta que los esfuerzos que hace todo el tiempo
por nuestro pequeño o gran ámbito de influencia se encuentran con los demás es que podemos avanzar las agendas. Entonces, para mí lo más grande fue identificar con nombre propio quiénes en la universidad están a la defensa de las chuchas, los murciélagos, los polinizadores, la tierra, y saber exactamente quién, a quién le están moviendo estos temas, porque el día de mañana en una conversación de esto van a surgir otras cosas. O sea, el tema de contratos, platas, financiación, esto es absolutamente secundario porque no se va a dar. O sea, Karen, por un muy buen relacionamiento, ya tuvo una beca. O sea, por mejor dicho, no hubo un relacionamiento, por Karen ser como ella y demostrarse tal cual era, con una sinceridad y una honestidad, logró conectar con otro ser humano que le encontró como una persona confiable, igual que lo que pasaba con nuestro señor geólogo Murillo, que él hablaba de todos. Entonces, un aprendizaje grande es como recordar quién somos cada uno. Aquí el ejercicio de la diplomacia no es pretender ser otra cosa, o sea, aquí es un ejercicio de honestidad, y nos damos cuenta, es poder reconocer quiénes son esas personas y ver exactamente qué es lo que mueve. Pues es lo que creo yo que para mí fue el aprendizaje institucional, o sea, es la capacidad de la velocidad de respuesta y poder saber quién tiene el corazón en un lugar similar al de uno. Muy bien. Bueno, yo creo que son varias las enseñanzas para mí. Una, la realidad es de los que la hacen, no de los que la observan. Y nosotros no somos una universidad de observadores, y los observadores solo cuentan las historias de otros. Entonces eso fue muy gratificante ver reafirmada esa vocación y esa capacidad de acción que mencionaba María Alejandra. Dos, los principios y los valores no son negociables, pero el modo de compartirlos con otros sí. Y ese proceso de comunicación es muy valioso para poder llegar a la humanidad que todos compartimos y los valores que todos estamos tratando de defender. Tres, los científicos no sabemos escribir. Nos falta mucho para aprender a cómo comunicarnos. Y ese es uno de los grandes obstáculos que tenemos para hacer valer todo el conocimiento que se genera y hacer que ese conocimiento realmente tenga aplicaciones prácticas. Porque nos quedamos convencidos que por ser validado por entes científicas, entonces que ya es conocimiento que debe ser aceptado, y no entendemos que hay muchas dimensiones del conocimiento y que no es solamente una cuestión de mediciones y de pruebas estadísticas. Y cuatro, que fue un equipo fantástico. Entonces, bueno, yo también quisiera como poner ahí un granito. Para mí hay como un aprendizaje institucional en el siguiente sentido. Creo que descubrimos la potencia que tiene la universidad para aportar en estos temas y para discutir este tipo de cuestiones a cualquier nivel, porque estuvimos en el nivel más alto. O sea, esta es la plataforma de mayor nivel a nivel mundial para la discusión de los asuntos relacionados con la diversidad y la contribución de la naturaleza a los asuntos humanos. Y allí estaba la EAFIT comprometida desde un genuino interés, no desde un afán de figurar o de quedar bien con algún actor gubernamental o con… no. Simplemente es como la realidad, y es que hay un genuino interés en la universidad por el tema, por la discusión de estos asuntos, con un compromiso ambiental muy claro, con un compromiso con la biodiversidad, y ahí se refleja, ¿cierto? Que se refleja en el aporte de los científicos, se refleja en el tiempo y en la dedicación y en los aportes de ustedes, que se refleja en los aportes que hicieron muchas otras personas que permanecieron un poco invisibles, pero que finalmente le aportaron a toda esta agenda de ciudad y le aportaron a que ICPES fuera un éxito. Desde la misma etapa de socialización de la difusión del evento y de lo que era la plataforma, pues tomamos la iniciativa, invitamos a Brigitte, hicimos un programa en la emisora digital,
publicamos cosas, la Universidad de los Niños hizo su manifiesto, participamos en distintos eventos, etc. Entonces, creo que es un, para mí un descubrimiento. Descubrimiento como DARS y una muy grata sorpresa ver que AFID no es chiquito en estas cosas. O sea, AFID se postuló, participó, genuinamente quiso aportar ahí y después resultó que hizo un aporte, a mi juicio, muy significativo. Y yo creo que pudimos estar ahí y que esto también nos deja algo para cultivar a futuro. Ya decía Luis Antonio, yo quiero como entender mucho mejor cómo es que se teje esa red y cómo es que podemos, digamos, aportar en ese sentido. Pero creo que ya hay consecuencias, o sea, ya yo siento que la universidad tiene un compromiso de aportarle a la próxima, a ICBES 7 en París. Es decir, ¿cómo no vamos a seguir participando en esta discusión? ¿Cómo no vamos a hacerle seguimiento a este interés por esta discusión? ¿Sí? ¿Y cómo no vamos a poder seguir aportando a través de la revisión de textos, a través del conocimiento que han adquirido las personas a través de esta participación? ¿Sí? Es decir, lo que tú mencionabas, Manuela, que te hubiese gustado que hubiésemos estado mejor preparados y que tal vez pudiéramos haber desempeñado un mejor rol. Venus Toro. Bueno, yo creo que, es decir, yo no eres solamente tú, ni son los estudiantes ni son los profesores, no, nadie. O sea, aquí todos nos fuimos sorprendiendo paso a paso con lo que se nos fue, presentando. Y creo que finalmente es, también muy sorprendente que hayamos logrado sortear cada una, de estos imprevistos y darle como la vuelta y lograr, sacar adelante cada acción, ¿cierto? Pero te aseguro que, pues, o al menos esa es mi percepción, ninguno estaba suficientemente bien preparado y ninguno fue informado con el tiempo que hubiese querido para poder responder de la manera deseada, ¿sí? Pero dentro de todo, creo que lo hicimos bien y a mí me deja muy contento, ¿cierto? Ya fuimos invitados a formar parte de una red internacional de universidades comprometidas con la diversidad biológica y cultural. Y también a formar parte de un capítulo de Latinoamérica de esa, de esa red, que aún no sé, ese capítulo aún no se ha conformado, entonces estaríamos ahí también como fundadores de ese capítulo. ¿Eso qué implica, hombre? Que también se está reconociendo que, pues, no solamente nosotros podemos incursionar ahí, sino que tenemos la capacidad de respuesta y tenemos la intención de aportar, ¿cierto? Yo creo que si no, no nos estarían llamando. Entonces, que a ti te ofrezcan una beca o que a AFID le ofrezcan ser parte de una red internacional o que nos inviten a participar como la delegación negociadora en nombre de este país, unos temas que son sensibles, y a participar más adelante en la revisión de estos textos y a seguir construyendo. No descarto la posibilidad de que el día de mañana alguno de las personas que participaron en el evento formen parte de estos equipos que construyan estos insumos para futuras discusiones. Entonces, para mí ya hay una ganancia ahí muy importante. Y creo que hay una más, y es que yo creo que la misma institución, ¿cierto?, ahora se ha dado cuenta de la magnitud de este evento en el que pudo participar y como el fosforito que prendió. Es decir, esto, la verdad, a todos nos sorprendió. O sea, pues
aquí María Alejandra nos montó en este cuento, la reunión y yo no sé quién, a los 3 días yo ya era representante nacional, ¿cierto? Y a los 8 días ya estábamos pues cruzando las llamadas pues con la directora, o sea, esto se fue creciendo y realmente lo que quisimos fue como ir paso a paso, pero ustedes se dan cuenta, miren el tamaño de la delegación de estudiantes que hubo de nuestra universidad, ¿sí? Y miren comparativamente lo que ocurrió con otras instituciones, o miren lo que pasó con los expertos que aportamos desde acá. Entonces, qué bien, o sea, también cuando uno genuinamente se pone como una meta y busca aportarle a una discusión interesante, miren que finalmente también eso trae su reconocimiento y la satisfacción de haberlo hecho y haberlo hecho bien. Yo reitero, antes de que antes de que alguien cierre, pero yo sí reitero el agradecimiento porque, es decir, esto lo hicieron las personas que le apostaron y creyeron que esto tenía sentido, todos, o sea, los que organizaban los eventos, ustedes como estudiantes que apoyaron a todos estos buenos señores, los profesores que discutieron los temas y apoyaron a la delegación nacional. Por supuesto, esto nos sirve como institución también pues para afianzar unos vínculos, sí, o sea, afianzamos mucho los vínculos con el Instituto von Humboldt, con quien hemos venido trabajando, pero esta es una acción más que acometemos con ellos, con la Cancillería, con Colciencias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo iba a decir una cosita última, sobre todo a Proyecto 50. Ojalá en la academia se vea, pues como aquí se vio, la integración de negocios internacionales, administración, biología, ingeniería física, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un proyecto integrativo, ¿cierto? Seguir aportando a todo el gran panorama de problemas que hay, que le aporta toda la humanidad, pero desde la institución seguirle aportando, integrando todos estos conocimientos, me parece muy valioso como un problema neural que puede integrarnos más en esa acción y poder, la pregunta que plantea el decano, ¿cierto? Poder entonces aportar en construcción una red interna que se proyecte hacia afuera. Totalmente de acuerdo. Para mí este lunes que hicimos la organización del conversatorio pues fue una apertura al tema, porque realmente sí vi circular muchas personas durante la época pues del evento, pero justo apenas este lunes como que pude tener un primer vistazo y hoy por supuesto mi panorama es completamente diferente y positivo pues hacia lo que fue esto. Darme cuenta, como decía Alejandra, de las capacidades que tenemos y de que no es tanto un tema de que podemos, sino que tenemos muchísimo para decir. Y que sobre todo como plataforma de aprendizaje, los estudiantes de la universidad también son estudiantes de élite, como son profesores de élite, los profesores que tiene EAFIT. Entonces, pues al decano, a Luciano, a Nicolás, al profesor Luis, a la profesora Alejandra, a ustedes estudiantes, muchísimas gracias por haberse tomado este espacio hoy para compartir, por dejar esa memoria para que le podamos compartir a los que por cualquier razón no pudieron estar con nosotros, para hacerle eco a lo que pasó y para, como dice el profesor, pues de verdad empezar a construir una plataforma de aprendizaje que es, por supuesto, desde este laboratorio nuestro mayor interés, pero a partir de retos de la vida real como son los que propone una plataforma de esta naturaleza. Ya, y muchas gracias al laboratorio de aprendizaje que nos generó este espacio, ¿ah? Y nos acogió. Y a todos esos que están, digamos, que apoyaron y que desinteresadamente y que realmente no lo estamos visibilizando, ¿cierto? Creo que hubo una buena tarea ahí por parte de Alejandra, o sea, las vicerrectoras, los decanos, ¿cierto? El rector, los pero los profesores, o sea, ahí hubo mucha. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.